you <laughs> Hola Iker, Carmen, estoy en un lugar que os gusta mucho, esta es la cueva de Altamira, la representación más magnífica de, del arte paleolítico, lo que se dice la capilla sistina del arte rupestre. Un beso, adiós. Hola milenarios, hola Iker y Carmen, os mando un saludo desde Aokigahara, el bosque de los suicidas, Japón. Ahora estamos en diciembre, está todo nevado. Y se escucha bastante la nieve caer de los árboles. Pero aparte de eso, lo que se respira aquí es mucha paz, mucha tranquilidad. Hola Carmen, hola Iker. Estoy aquí en Central Park, junto al edificio Dakota, uno de los sitios más misteriosos de Nueva York. Un abrazo, milenarios. Chao. Hola Carmen, hola Iker. Hola tribu. Aquí desde Jerez de la Frontera, delante del Palacio de Villapané. Un lugar lleno de historia y bastante misterio, eh, sobre todo porque se utilizó como acuartelamiento para traer a, a, a las personas que iban a fusilar en la guerra civil. Aparte de haber sido un cuartel de la Guardia Civil, hay mucha, mucha historia dentro de este palacio. Así que a ver si venís un día por aquí y, y nada. Besitos. ¡Adiós! Adiós. Hola, Iker, Hola, Carmen. Hola, tribu milenaria. Después de tres horas de camino hasta llegar hasta aquí. Por fin voy a ver cómo se son esas caras de Desde la Granada Mágica, un saludo milenario de toda la tribu. ¿eh? Yeah. Y os mando un saludo desde el circo romano, las ruinas de Itálica. Un saludo a todos. Buenas noches queridos amigos, milenarios por el mundo, solo nos queda conquistar el espacio y mandar un mensaje desde allí. Sería cerrar un bonito círculo. Esta noche cogemos nuestro cohete. Esta noche el viaje va a ser maravilloso. En la noche de ayer precisamente yo recibí un extraño mensaje que ha dado mucho que hablar en las redes sociales. Un anhelo, una esperanza, un mensaje del cosmos. You are not alone. You are not alone. You are you not are alone. You are not alone. We are all little from We all from space. the last. You should not be afraid. We are your last hope. the last hope. We are your last home. We, we are the sons of the first lines from the new cosmos. Give me a Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? ምን አለኝ አላለኝ እና እንኳ እንደ nos gustaría recibir un mensaje así, tan claro, tan diáfano. Muchos me preguntabais por el mensaje, bueno, luego, luego os explico. ¿Cómo nos gustaría, como si fuese un sueño milenario de toda la humanidad, recibir una señal tan clara, no? Alguien que habla prácticamente en el idioma universal, podría ser el castellano también, y que nos dijese algo así como no deberíais tener ningún miedo. Está dentro de toda la imaginación de la especie humana. Tened en cuenta, queridos amigos, que hace no tanto tiempo pensábamos, y los grandes científicos pensaban, que ni más ni menos en la Luna, Carmen, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Existían los helenitas. Uh -huh. Se daba por hecho prácticamente. Y todas las culturas que en el mundo han sido creían profundamente en otros seres. Sin embargo, la exploración del espacio, y esto es un hecho, nos ha ido mostrando que quizá estemos más solos, aparentemente más solos en los espacios conocidos y próximos. Al mismo tiempo, un sinfín de noticias nos hablan de la vastedad increíble de las galaxias, de la maravilla que significa ir conociendo cosas de los espacios más cercanos que no conocíamos. Durante mucho tiempo nosotros hemos ido contando la ciencia astronómica, sus misterios y su magia con el buen amigo José Manuel Nieves, que evidentemente, y no es difícil, y no es difícil, se ha ido enamorando con el paso del tiempo. De las imágenes como estas. Porque todo lo galáctico en el fondo resuena en cada célula. Por todas las humanidades que han muerto y han vivido. Muchas de ellas preguntándose si están solos. ¿Será posible que toda esta vastedad esté creada para nosotros? ¿Que solo el milagro de la vida sea esa lotería que ha caído con premio gordo aquí? Nos cuesta tanto creerlo, pero... Seguimos con esperanza. Nos cuentan, nos dicen que existen señales. Y la prensa ha hablado de señales. Y una vez más el concepto ha vuelto a surgir en todos los teletipos. Señales allá a lo lejos, como un radiofaro. Señales que incluso parece que poco a poco van teniendo una cadencia que... Podría separarlas de lo natural. ¿Queremos creer o hemos de creer, amigos milenarios? Dijo un día Calzagan que el cosmos es todo lo que fue, lo que es y lo que será. Y en ese gigantesco papel de celofán que nos envuelve, vivimos, soñamos, morimos, quizás sin ser conscientes del todo, quizás sin atisbar. ¿Cómo se creó todo esto? ¿Para qué? ¿Por quién? ¿Con qué sentido profundo y último? Esta noche vagamos hacia el espacio, claro que sí. Esta noche buscamos esas luminarias o esos ruidos o esas ondas de radio o ese lo que sea. Porque necesitamos saber. Y esta noche va a ser una noche de aprendizaje maravillosa. Yo mm, os convoco a todos, amigos, canal Iker Jiménez, YouTube. Ya estamos en marcha. Bueno, va a haber otro tema, Carmen, importante, porque precisamente esta noche, ya lo adelantamos, todos muy atentos, esta noche, bueno, esta tarde hemos tenido que hacer muchas gestiones, porque inesperadamente realmente, aunque teníamos algunas pistas, ha surgido algo en torno al crimen, bueno, pues desgraciadamente más célebre, más polémico y del que se sigue hablando. Pues sí, hay que, hay que volver a hablar de Alcácer, eh, ya lo hicimos al inicio de la temporada en cuarto milenio porque sabíamos que iba a haber nuevos datos después de que se hallaran esos huesos en la romana, en, en el lugar donde fueron encontradas las niñas. Ahora parece ser que se ha extraído ADN de, de esos huesos y que pueden pertenecer a dos de las niñas. Entonces se tienen que hacer pruebas a, al padre. Y a la madre de, de esas niñas para ver, para verificar si efectivamente se trata de los huesos de, de Miriam y de, de, de Sire. Bueno, uh, esta noche ya También os hagan, otra cosa sí, de actualidad, Ziker. Eh, lo del barco no. En Italia hay el primer muerto por coronavirus ya esta misma noche hace escasos minutos. ¿Vale? 50.000 personas ya están aisladas. ¿En Italia? En Italia porque eh, hay un brote. Se... Hay un brote en varias de las zonas, tres pueblos ya se han quedado mmm, aislados completamente, las autoridades ya los han aislado completamente y han dicho que la gente no salga de sus casas y el primer muerto se acaba de confirmar hace escasos minutos. Bueno, o sea que eh, ya nos pasó atentos. con nieves, ya nos pasó con nieves que tuvimos que cambiar, pero es un periodista de raza, tuvimos que cambiar todo, eh, por favor. Y además hay amigos milenarios en, en Italia, tranquilidad. Pero Pablo Fuente me informaba y si no igual tenemos que llamarle. Pablo Fuente me informaba, está con los informes, nosotros seguimos con el tema. El domingo en cuarto milenio conectamos con alguien que está en la zona cero de, de alguna forma y que, y que nos hace una crónica y va a conectar con nosotros espectacular de lo que está viviendo con sus propios ojos. Me decía Pablo Fuente esta noche Carmen y no es para asustar a nadie que él era de los de calma, pero que estaba muy inquieto con lo que estaba pasando en los dos últimos días. Si hay personas en Italia, nos pueden informar, por favor. Eh... Es en la zona norte de Italia, vale, en el Veneto, en toda la zona del Veneto sí. y también en la zona de Lombardía, que es donde han empezado los casos, al parecer hombre que viene de China queda a cenar, su mujer, que está embarazada de ocho meses, está contagiada, hombre de 77 años ha muerto ya, cena de amigos y al parecer contagio de médicos, enfermeras, bueno, lo que pasa con estas cosas. Manténnos al tanto, por favor, de todo lo que había Se ha saliendo. ido contagiando toda la gente alrededor de, de estas personas que, que venían de China. Y en fin, eh, José Manuel Nieves, querido amigo, buenas noches. Hola, buenas noches, que Oye, lo del coronavirus es que parece que se cuela, querámoslo sí. o no en, en cuela noticia, no, en cualquier noticia, ¿no? En cualquier noticia. ¿Qué opinas? Primero, antes del espacio, claro. ¿Qué opinas? A mí lo que me parece, claro, lo que me parece increíble es que a estas alturas, y cuando llevamos ya 50 días de coronavirus, eh, haya una persona que viene de China infectada, saltándose todos los controles. Eso nos indica lo difícil que es de controlar una cosa así y que basta una pequeñita fuga en Italia ya te digo ya están ya, ya son decenas de miles las personas que están aisladas y, y me parece que los casos confirmados son más de 20 en nada de tiempo ya están eh, algunos países como Rusia cerrando las puertas a cualquier eh, persona que venga de China y a cualquier ciudadano chino no pueden entrar directamente y los últimos en Rusia. datos me daba Pablo Fuente tenían que ver con Irán con cientos y cientos de casos ¿eh? Irán. Bueno, y tenemos a Corea, que se ha convertido en el segundo foco más importante fuera de China, después de Japón, con decenas de casos confirmados. Corea del Sur eh, están también en estado de alerta máxima con intervenciones del ministro de Sanidad y, en fin, fuera, fuera de China. En China están diciendo en las noticias que están bajando los casos. Pero hay que tener cuidado porque lo que han hecho ha sido cambiar la forma de contarlos. Eh, han, han cambiado el protocolo de contarlos. Antes lo hacían con unos detectores que, eh, portátiles y que eran en remoto, y entonces salían, pues a lo mejor ha habido días que salían 15.000 nuevos casos en el mismo día. Entonces ahora han sustituido eso y solo comunican los casos que una vez en hospital eh, están diagnosticados firmemente como. Como, como que como que están infectados, ¿no? Y entonces, claro, bueno, el otro día bajaron a 300 y pico, desde 15.000 a 300 y pico, pero es que es un cambio de metodología. Los casos siguen siendo los mismos. No nos pensemos que esto está controlado porque está bastante lejos de estarlo. Sí, y además parece que las últimas 48 horas la sensación un poco de que, de que la curva, la eterna curva bajaba, como que no ha sido así. Cuando ¿no? empiezan a cerrar ya espacios públicos en Italia, que es nuestro vecino de al lado es que algo está pasando. Yo me he quedado de mm. piedra. No, no tenía he estado encerrado aquí preparando todo y no sabía lo de Italia. Os pido, por favor, amigos milenarios, porque vosotros hacéis este programa, eh, que nos informéis si estáis en Italia, porque muchas veces, y la muestra va a ser este ciudadano que está en China, pero que es español, hace una crónica, eh, bueno, en fin, eh, sin ningún... Bueno, con la normalidad, con lo que se ve, es decir, lo que se ve y lo que, y lo que está percibiendo. Están dando fotos de los pueblos en Italia absolutamente desiertas las calles. Ahora ya hay fotos. Pues, sí, claro, ya están, otra a, vez. están a a aislados, si... están en cuarentena. Ma, es que no me lo puedo creer. O sea, es decir, en Italia. Sí, sí, en Italia. En el norte, bueno, en... en un pueblo, eh, en el Veneto, como muy bien dice Carmen, pero en un pueblo que está a solo 10 kilómetros de Milán también. Uh -huh. eh... Mira, pueblos como Codogno, Castiglione, Dada y Casalpusterlengo. Tres localidades de 35.000 habitantes. A 60 kilómetros de Milán. Como esto, esto, José Manuel, tú que, que eres el gran periodista científico de este país, eh, eh, no entraba en el guión que no se había encontrado más o menos, ¿no es la sensación o no? Por no... Nadie quiere ser alarmista, sí. pero esto... No, claro, no yo lo que digo es lo que te he dicho hace un momento, que en el día 50 y con todos los cancelándose eventos mundiales por todas partes, me parece raro que esto suceda, ¿no? Y suceda en un país europeo y que se supone que tenemos todos los controles todas las alertas todas las alarmas y todas las precauciones ¿no? y de repente se nos cuela un señor que viene de allí que viene infectado se va a cenar con unos amigos y ya la tenemos liada la tenemos liada claro porque Aquí, no bien. se sabe José Manuel lo de los días cuántos días no tienen claro se puede estar incubando sin señales de, de haber estado enfermo ese señor ha podido no pasar ningún análisis uh -huh. se cree que no está enfermo y coge y viene y aquí encima dices algo y enseguida están poniendo problemas de que no que la, yo creo que el público no se da cuenta o parte del público de el problema que existe ahora mismo y que como esto se descentralice y cuentan los científicos no yo que como esto acuda a por ejemplo poblaciones africanas donde el descontrol sanitario por desgracia es tremendo esto, esto uh -huh. es muy peligroso lo que está pasando. Suena un poco de película. Esperemos de verdad que, que en una semana tengamos que decir que ya se ha controlado, pero es que llevamos esperando el control José Manuel 25 días, ¿eh? Ya, él, 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 él ya baja. He escuchado sí, bueno, a todos los doctores diciendo que es una gripe. Jode, jode con la gripe. Tú sabes sabes además que hace unas semanas se empezó a decir que ya estaba cercana la vacuna y todos esos esfuerzos han, se han, se han esfumado porque el virus ha mutado. Y entonces todos los esfuerzos que habían hecho hasta ese momento ya no sirven con la nueva mutación del virus. Tenemos, es verdad que unos, unos canadienses, me parece, han conseguido por primera vez hacer un mapa 3D de la estructura molecular de las proteínas que se acoplan, la, aquellas que son responsables de la infección. Y eso nos acerca un poco, a, un poco más a la vacuna. Pero para tener una vacuna eh, probablemente tengamos que esperar todavía meses. Bueno, estaremos muy atentos y, como digo siempre, este programa es que lo hacéis vosotros con nosotros y la muestra es cada día. Este es, esta es la novedad de Millennium Life. Así que, si tenéis información, sabéis cosas, estamos en contacto toda uh -huh. la noche porque nuestra obligación es informar. Pero, por lo menos, tengamos un poco de esperanza eh, en el sentido, si, si quieres, cósmico, eh, sí. una esperanza en, en esto que estábamos viendo, José Manuel, en esto tan bonito que estábamos viendo. Y es que las antenas, las antenas espaciales colocadas. Uh, en muchos sitios del mundo, han recibido en ciertos momentos algo, siempre se queda la duda de qué será ese claro. algo, ¿no? Eh, esto claro. te, tiene un nombre, ¿verdad? Tú lo contaste una vez en Cuarto Milenio. Esto tiene un nombre. Sí, estamos hablando en concreto de uno de los, de uno de los muchos tipos de señales que recibimos del espacio, ¿no? que son los FRBs, Fast Radio bursts o ráfagas rápidas de radio. Eh, el universo nos está enviando continuamente señales de todo tipo, o sea, de múltiples tipos. Hay algunas, la luz es una señal, que la podemos decodificar con nuestros propios ojos, hay instrumentos, hay eh, telescopios ópticos que funcionan en ese rango, pero en toda la línea del espectro electromagnético, la luz solamente ocupa en trocitos, imaginamos eso como una línea muy larga, a izquierda y derecha de la luz óptica eh, hay muchas cosas. Hay rayos, hay rayos gamma, hay rayos x, hay infrarrojos, hay ultravioletas, hay ondas de radio. Entonces, eh, 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 los humanos hemos diseñado instrumentos capaces de ver en esas longitudes de onda. Una de ellas es la radio, y a lo que tú te refieres, esas antenas son los radiotelescopios. ¿Por qué? Porque muchísimos fenómenos en el universo emiten de forma natural ondas de radio y esas ondas de radio las captamos las identificamos y sabemos exactamente de dónde vienen y de casi todas conocemos eh, eh, la razón por la que se originan exactamente igual que el resto de las eh, señales en forma de otro tipo de ondas que nos llegan pero hay excepciones y los FRBs son una excepción mayúscula son digamos las más misteriosas extrañas y desconocidas de todas las señales que recibimos del universo y me explico eh, lo primero, el primer FRB bueno, primero, ¿qué es un FRB? es, una, es, es un como un, un flashazo en, dentro de la longitud de onda de la radio, es como un flash que apenas dura unas milésimas de segundo, nada, no dura nada los que hemos captado vienen de lejísimos y duran tan poco que es prácticamente imposible localizar el punto exacto de origen ¿no? eh, el primero se captó en el año 2007 y fue un desconcierto para los científicos. ¿Por qué? Porque venía de miles de millones de años luz de distancia. Y a pesar de eso, cegó los instrumentos de los científicos por la potencia con la que nos llegó. Entonces, la pregunta primera es, ¿qué fenómeno, qué tipo de objeto, qué tipo de fenómeno, qué tipo de acontecimiento, de catástrofe cósmica es capaz de generar una energía similar? Los cálculos de los investigadores dijeron que ese único, mil, o sea, una, una, una milésima de segundo, en esa milésima de segundo, ese FRB generó una energía equivalente a la de 500 millones de soles. 500 millones para que, para de 500 soles. En un milisegundo, imagínate. Y después de miles de millones de años de viaje a la velocidad de la luz, Todavía llega con la fuerza suficiente como para ser perfectamente identificable y para cegar los instrumentos de los científicos, como si tú pones de repente un flash delante de una cámara, que hace, ¡bum!, sale como todo blanco. Bueno, pues los cegó los instrumentos de los científicos. Claro, se quedaron absolutamente de cuadros. No, no tenían ni idea. Entonces, era la primera vez que se veía uno. Fue un único flashazo. ¿Qué pasó? pues que entonces inmediatamente se comunicó, la comunidad científica funciona muy bien, se comunica muy rápido, dijeron, mirad, hemos encontrado esto, vamos a ver si encontramos más. Y muchos radiotelescopios en la Tierra se pusieron a, a intentar captar este tipo de señales otra vez. ¿Qué pasa? Ni tenemos ni idea de cuándo se van a producir ni de dónde. Es un poco una cuestión de suerte. Hay que tener los instrumentos permanentemente abiertos esperando a que dentro de su campo de acción se produzca otro de estos flasazos. Han pasado unos años y podemos decir que hemos tenido bastante suerte, porque ya se han captado unos 100, unos 100 frasazos de estos. ¿Y el último por, ¿por no? qué es noticia, José Manuel? ¿Por qué ha sido tan sí. importante? El último ha salido en todas las portadas de periódicos del mundo. Sí, 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 voy. Pero es interesante que sepamos cómo ha evolucionado esto. De esos 100, solamente hemos podido determinar más o menos de dónde vienen 5. Los demás son no sabemos ni de dónde vienen. El año pasado sucedió una cosa extraordinaria, el año pasado, que es que por primera vez un equipo de investigadores consiguió ver un único punto que generaba no uno sino múltiples FRBs, es decir, el primer FRB, la primera ráfaga de radio repetitiva, es decir, que se repetía. De hecho, consiguieron consiguieron captar hasta 16 señales que parecían venir del mismo punto. El desconcierto se multiplica por mil, porque dicen, no solamente tenemos un fenómeno capaz de liberar esta energía, sino que además lo puede hacer más de una vez. Es decir, ¿qué tipo de cosa puede liberar esa enorme cantidad de energía? Y lo de esta semana, la noticia de esta semana, le ha vuelto a dar otra vuelta de tuerca más al misterio, porque uno de esos FRBs que se captaron el año pasado, Repetitivos, se han, se han captado ya ocho bueno, que se repiten, ocho diferentes. Pues uno de ellos, encima, se repite siguiendo un patrón, un patrón concreto. Es decir, se repite siempre siguiendo un ciclo que es el mismo ciclo. Es un ciclo de 16 días, exactamente de 16,35 días, y funciona de la siguiente manera: durante cuatro días está emitiendo estos pulsos a razón de uno por hora, durante cuatro días. Después hay doce días de silencio. Después vuelven otros cuatro días de misiones. Doce días de silencio, cuatro días de misiones, doce días de silencio. Es un patrón muy simple, pero es un patrón. Eh, claro, el desconcierto es absolutamente brutal ahora mismo. Antes de comunicar esto, los científicos han estado durante trece meses observando eso. Han visto hasta veintiocho ciclos de estos de dieciséis días, uno detrás del otro. Todos exactamente iguales y siguiendo el mismo patrón. Es decir, están muy seguros de lo que dicen. ¿no? Y luego viene la gran pregunta: si ya no sabíamos un único FRB, ¿cómo es posible que se produzcan y sabemos qué es lo que lo produce? El, el segundo paso es que no solo los hay únicos, sino que también los hay repetitivos. Y este tercer paso es que además, por lo menos uno que sepamos, sigue un patrón, un, tiene un, una cadencia. Eh, 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 muy definida y muy, de, muy bien determinada, pues entonces el desconcierto, como comprenderás, es máximo. Estamos, eh, bueno, primero, no se puede contar mejor, José Manuel, estaba poniendo las imágenes de radiotelescopios y de la galaxia y te estábamos escuchando y no me extraña que, que por ejemplo, el programa que hicimos de algo pasa en el espacio esté a punto de alcanzar el medio millón de descargas. Porque existe claro. algo, existe algo que, que, que tú ves las imágenes y oyes lo que estás contando y, y cómo no vas a sentir sobrecogimiento. No, claro. es que eh, ahora mismo hay miles de cerebros eh, dedicados a este problema. De hecho, ha nacido lo que podríamos llamar la astronomía de FRBs, porque son un nuevo tipo de fuente eh, que no sabemos ni cómo se produce, ni de dónde viene. Sabemos, este último, este que se repite cada ¿Sí? 16 días, se ha conseguido localizar en la región exterior de una galaxia que está a 500 millones de años luz de nosotros. Es decir, eso, por muy, por muy salvaje que parezca esa distancia, es el universo cercano, es decir, es nuestra vecindad galáctica. ¿no? A 500 millones de años luz en la región externa de esta galaxia, que es una galaxia de tipo espiral muy rica en metales. Eso es lo que podemos decir hasta ahora. Eh, eh, evidentemente, se sabe la región. Pero ha sido absolutamente imposible, como lo ha sido de ningún otro, localizar el punto exacto. ¿Cuál es el objeto que está emitiendo esto? Sabemos la zona, la región y la galaxia de la que sale, porque una galaxia es muy grande. No sabemos el objeto que está emitiendo esto. ¿Quién nos llama Entonces, desde el espacio profundo? ¿Quién hace de radiofaro? ¿Qué posibilidades claro. hay? Voy a decirle a José Manuel, nuestro querido público, que tiene la oportunidad maravillosa de preguntarte. Adentrados todos amigos en la nave de Millennium Live. entremos en el espacio profundo. Una cadencia, casi como un reloj, José Manuel, es lo que tiene desconcertados a los científicos. Primero, dos cosas maravillosas. Una ciencia nueva, entre comillas, el estudio de estos FRB, porque hasta el año 2007 no existían. Por tanto, uh -huh. ya tenemos ahí, oye, un peldaño maravilloso que se ha subido. Llegan señales del espacio, estudiemos este tipo de señales. Que son casi como un destello, ¿no? Vale. Sí, pero el más raro de los destellos es este último, que resulta que tiene una repetitividad como que no tiene ninguno, ¿no? Sí, tiene un patrón, sigue un patrón. O sea, no se produce. Eh, el, algunos de los que se captaron el año pasado se repetían, pero sin un, de forma, digamos, desordenada. Pues ahora uno, luego otro, luego más silencio, luego otros dos. No, no seguían un patrón. ¿Pero en vale, este y caso entonces completo, explicaciones, José Manuel, a día de hoy, ¿qué opciones ninguna, tenemos? Ninguna. Hay dos investigadores eh, que no, no lo han dicho este año, lo dijeron en 2017, de Harvard, de la Universidad de Harvard, que a, fueron los primeros que apuntaron a la posibilidad de que esto fuera una señal eh, eh, no natural. Eh, eh, he de decir que la mayor parte de los, de los investigadores no creen esto. Y ahora te daré. Si quieres, y si tenemos ocasión, claro, te ver claro. los argumentos que, que esgrimen unos y, y que esgrimen otros, ¿no? Pero, pero claro, eh, esto es lo que dice eh, eh, Avi Loeb, por ejemplo, que es un físico de la Universidad de Harvard. Él dice que eh, ante la falta de una explicación, la explicación de que sean de origen artificial, es decir, generados voluntariamente... Por alguien inteligente o por algo inteligente, pues está exactamente al mismo nivel que cualquier otra explicación hasta que no se demuestre. ¿no? Eh, es que, claro, eh, lo que rodea a los FRBs es misterio por los cuatro costados, porque, insisto, no sabemos de dónde vienen exactamente, no sabemos cuál es el tipo de fuente que puede generar eso. Nunca se han visto señales tan extraordinariamente poderosas, con una cantidad de energía brutal. Tú imagínate, nosotros, los terrestres, también emitimos ondas de radio, ¿no? Y vamos a ver, ¿desde cuándo emitimos ondas de radio nosotros? ¿120, 125 años? Seamos generosos. Eso significa que nuestras señales de radio más lejanas están a 125 años luz. Las señales de radio se propagan a, por el espacio a la velocidad de la luz y mm, no pueden ir más rápido. 125 años, 125 años luz. Es decir, si lado, ponemos claro. la Tierra en el medio, trazamos un círculo. La distancia máxima de nuestras señales de radio son 125 años luz. Imaginemos que dejamos pasar mucho tiempo y van, van creciendo hasta los mil millones de años luz. Dentro de mil millones de años, imagínate. Dentro de mil, bueno, muchísimo antes nuestras señales se habrían perdido, se habrían degradado porque no tienen la potencia suficiente como para llegar mucho más lejos. Es a la distancia a la que están ahora máxima, que serán 125 años luz, y seguramente ya serán una cosa que no tenga nada que ver con lo que se emitió, es decir, mucho más débil, pues en cuanto se vayan alejando se van dispersando. Esta, sin embargo, estas otras señales de radio, estas que estamos captando, a miles de millones de años luz, en este caso la que se repite, a 500 millones de años luz, que se dice pronto, o sea, 500 millones no había ni mamíferos, estaban saliendo las primeras criaturas del mar. Aquí en la Tierra y, y, y surgiendo los primeros anfibios. Claro, estamos hablando momento, de la época de los trilobites, de los primeros que, 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 este que sí. colonizan la Tierra. Exactamente. Eh, y en ese, en momento, ese momento, desde algún captaron, rincón se, del espacio. En ese momento se emitieron las señales que estamos, que estamos captando ahora. Joder, mira, se me pone oh. la carne de gallina y tenemos a Manuel. Bueno, pero, y, pero, y nos llegan con esa intensidad que te estoy diciendo. Eh, 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 la intensidad de origen, por eso te digo, es equivalente, o sea, eh, tienen un rango energético de nova. Es decir, solo una como es como una supernova, pero una supernova es un fenómeno que dura un tiempo, dura unos días, tiene unos procesos, pero es que esto se produce en un único, en una única milésima de segundo, ¡Pof! Y nada más, no deja Como una supernova si alguien hubiese lanzado un mensaje de alguna manera en una botella, o, pero ¿por qué esa cadencia? una emisión, digamos, digamos que es una emisión, es una, una emisión, emisión potentísima, tan potente que es capaz de cruzar el universo entero. ¿Un SOS? ¿vale? ¿Un saludo? Mira, un ahí, hola. Te, ahí te digo, te, ahora me lo pones fácil para decirte cuál es el principal argumento para dudar de que tenga un origen inteligente. Y es que es verdad que hemos captado pocos unos 100 desde el 2007, pero también es verdad que los hemos captado en muchos lugares diferentes. Algunos están, como te digo, a miles de millones de años luz y otros están a cientos de millones de años luz. La diferencia es como de un extremo a otro del universo. ¿Qué civilización puede estar extendida por el universo entero para estar emitiendo el mismo tipo de señal desde puntos tan distantes? Eh, son puntos realmente distantes puntos que están a miles de millones de años de luz de distancia el uno del otro es muy difícil pensar eso no han hecho una serie de cálculos para y, y, y para que todo case deberíamos estar hablando por lo menos de unas 100 civilizaciones tan avanzadas tecnológicamente como para ser capaces de emitir esto pero es que encima esas 100 civilizaciones Distantes, distantísimas la una de la otra, deberían de haber desarrollado exactamente la misma tecnología. Porque estamos captando. Es como si captas lo mismo. Imagínate que eso es el mapa de España. Y estamos en Madrid, es como si captas eso en Móstoles o lo captas en La Coruña. Es decir, que te quiero decir, es como de un extremo a otro. Es muy complicado que sea la misma especie o que sean especies distintas con la misma tecnología. Permíteme, José Manuel, y sí. Y sí. Claro, claro. claro. Eh, hubiese habido. en aquellos tiempos remotos. este cosmos que estamos viendo y yermo, ¿no? En algunos lugares de apariencia. casi de secano. en los planetas. con corteza. en otros son. los gigantes gaseosos. donde. aparentemente nosotros entendemos que no puede haber vida. y si hace tanto tiempo. al mismo instante en que en este milagroso planeta azul. se producía el eso. el destello de la vida. que ahora hablaremos, José Manuel, porque se vuelve a preguntar. El mundo científico, ¿de dónde vino la vida? De verdad que es la segunda gran cuestión, vaya la cuestión que tenemos. Imagínate, querido amigo, que realmente en el tiempo de los primeros dinosaurios o incluso antes, en los albores del universo había ese vergel de culturas y de mundos. La pregunta sería, ¿por qué en vez de venir hacia nosotros desaparecieron o por qué se fueron más lejos? ¿Por qué no bueno, nos llega a contacto? Ten en cuenta que eh, la, la, la inmensidad del universo, en todos los términos, es enorme. Eh, tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, el universo tiene, que sepamos desde el Big Bang, 13.760 millones de años. Eh, la Tierra, con el Sol, solo tiene 5.000 millones de años. Eh, es decir, tiene como casi tres veces más la edad del Sol y de la Tierra. Es decir, ha habido tiempo suficiente como para que se desarrollen y desaparezcan civilizaciones. Tú imagínate que hace 5.000 millones de años, había, como dices tú, un rosario de civilizaciones, todas avanzadísimas y que además duraron mil millones de años cada una. Fíjate, si te lo pongo, mil millones de años, que la nuestra apenas lleva 200 años, como civilización tecnológica, digámoslo así, ¿no? o, o menos de 200 años. Pues esa duró mil... aún así ya se habrían extinguido y estaríamos viendo, los, si, si fuera el caso, pues una señal de una civilización que ya no existe hace mucho tiempo. Yo te he hablado de esta de 500 millones de años luz de distancia, que era cuando salían los primeros, los, primeros, los primeros anfibios, salían del agua y poblaban la, la Tierra, pero es que hemos recibido FRBs de muchísimo más lejos, de momentos en los que ni siquiera el planeta Tierra existía, o sea, más lejos de 5 mil millones de años. Y entonces cuando aquellas salieron, ni siquiera había, se había formado la Tierra. Eh, el tiempo es inconmensurablemente largo y las distancias también. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llamó? ¿Quién estaba ahí? Podéis preguntar, que es lo interesante, el amigo José Manuel Nieves se ha convertido en un poeta del espacio, ¿eh? eso es innegable. Estaba yo viendo las imágenes, viendo las músicas, escuchando las músicas y escuchando lo que nos cuenta este gran periodista científico, y además diciéndonos, ojo, yo creo, José Manuel, es, sería mi cuestión, tan cerca de contact, de momento, hasta esta última señal, nunca no. hemos estado, porque la sensación que hay de regularidad, hasta que se descifre el misterio, ¿no? es claro. la que nos tiene a todos en vilo. no Ojo, también, también. Eh, un planeta, imagínate, orbitando una estrella, también es regular. Es decir, pasa cada X tiempo, siempre cada mismo tiempo. ¿no? Y nosotros lo detectamos precisamente por eso, porque vemos una, como una especie de sombra que oscurece un trocito de estrella regularmente. Pues a lo mejor esto también, esa, ese patrón se debe a un tipo de rotación de dos objetos que a lo mejor no sabemos lo que es. Los científicos dicen que puede ser un pulsar. Un pulsar es un cadáver estelar, es lo que queda después de una supernova. Imagínate una estrella que tiene 150.000 kilómetros de diámetro enorme, cuando se colapsa, queda toda su masa reducida a una bola súper compacta de apenas 10 o 12 kilómetros, rotando a toda velocidad. Acuérdate, en un programa escuchamos un pulsar que parecía un helicóptero, y cada giro de esos es una emisión. Que hace en ondas de radio también es posible que haya dos objetos ahí con una especie de rotación que tenga que quede como resultado estos patrones. No lo sabemos. La, la cuestión es que no lo sabemos y aunque fuera así seguimos sin resolver la cuestión de cómo es posible porque los pulsares los conocemos y no emiten a una, con una potencia tan inusitada, tan enorme. Pero si ni siquiera un pulsar es capaz de hacerlo, eh, cuesta mucho trabajo pensar que una civilización por muy avanzada que sea haya llegado a ser capaz de emitir a estas energías. Esto sería... Si estos los usan para comunicarse, pues que usarán como arma, ¿no? O como, vamos, imagínate. Pues diría el amigo Daniken, u otros, ¿no? Uh, aquello de casi, casi estamos descubriendo la fuerza de, de los dioses. O sea, alguien que envía eso desde el confín del universo. ¿Qué dice nuestro querido público, Carmen? Que imagino que cuando se habla de esto y, y se hace con esta con esta panoplia de imágenes, eh, no sé, todos nos sentimos como identificados, todos queremos saber y además todos teníamos el interés en estos dos grandes temas de esta noche, las señales del espacio en concreto, que han vuelto a ser actualidad y repetimos y adelantamos para todo lo que estáis incorporando, que somos más que nunca... Eh, Me lo está diciendo Diego, más de 15.000 personas sí, están sí, Pero ahora cada, mismo cada conect, minuto, cada sí, minuto conectándose. Y somos topic. Ya, eh, Hace rato. Pero algo pasa con el espacio, Carmen. Algo pasa con el espacio. Como decías antes, vamos a hablar luego de, de lo de Alcácer. Bueno, vale, con todos. Eh, ¿Quién tenemos? Pues tenemos a mucha gente, a los principales periodistas que han seguido desde siempre el caso, al padre Fernando García, va a estar que con estuvo nosotros, ¿eh? con nosotros ya en Cuarto Milenio y hoy vuelve a estar antes de que se le hagan las pruebas de ADN, antes de que se le coja o sea, saliva. Que creo, doctor Gaona, Vicente Garrido, eh, Javier Martínez, el hombre que ha sacado todo en Valencia, Fernando García. O sea, yo creo que eh, eh, gran trabajo, gran trabajo de Diego Marañón, coordinando y dejándose la vida esta noche para que tengas la información. Venga, te voy a ir pasando algunas Venga, de las vamos preguntas allá. que se hace la gente, se repiten muchas, ¿vale? Y incluso vale pues yo creo que José Manuel ¿no? ya ha contestado sí. algunas, pero bueno, yo vuelvo a, a preguntar. Juan Sales Dura dice: ¿No sería más sospechoso si no siguiese un patrón? Quiero decir, la luna tiene un patrón de aparición en el cielo o las constelaciones. Lo raro sería que las señales apareciesen cuando menos lo esperas. Vamos con brevedad para intentar tener muchas preguntas. José Manuel, por favor. Dime. Que dice que si no sería más sospechoso si no siguiese un patrón. Ah, perdón, es que te había perdido. De repente no no se <laughs> he escuchado. No, no, sería más, no, sería mucho más sospechoso si sigue un patrón. O sea, si no siguiese o sea, un patrón. como es ahora. Eh, claro, imagínate, eh, me oís bien porque yo he dejado de escucharos un momento. Te vemos perfectamente, sí, te vemos José muy Manuel. Bien. Eh, sería mucho más sospechoso si no siguiera, o sea, si, 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 siguiendo un patrón que sin seguirlo. Porque si es una comunicación, como algunos apuntan, si realmente estamos ante un tipo de comunicación, eh, 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 necesitas un patrón en esa comunicación, sobre todo si la quieres hacer muy lejos. No puedes enviar frases, lo que envías son... Eh, secuencias y esas secuencias con una cadencia determinada para que el que esté al otro lado si es alguien inteligente, sea capaz de interpretar que eso no es natural y sepa que está ante una señal. Es decir, la primera, yo creo que, no sé si será esta, que es, yo creo que no, pero la primera señal que recibamos, sin duda será un patrón, que será lo que nos llame la atención, primero, en medio de todas las señales, como he dicho pero antes. Lo que ha pasado ahora, muy... hasta que se descifre, ¿no, José? En este momento, claro. en esta noche, lo más cercano a un patrón acuérdate, ordenado acuérdate, es esto. Acuérdate del contact. Uh -huh. Gran película, que había? Era un patrón, solamente un patrón. Luego resulta que oculto en el patrón había un montón de mensajes. De Vega, Pero, ¿te acuerdas? Claro, eh, preciosa película, ¿no? Y preciosa la frase, ¿no? Es decir, si no, ¿cuánto desperdicio, ¿no? Si, no si, si realmente estamos solos, qué desperdicio. Bueno, eh, eh, lo, lo que envían es, es un patrón, entonces lo que nos llama la atención es ver algo que se repite con una cadencia. Eso es lo que nos va a llamar la atención. Porque, como digo, señales del espacio estamos recibiendo continuamente. Y sin patrón prácticamente todas. Prácticamente todas. Lo que va a destacar de toda esa masa de señales que objetos naturales están emitiendo continuamente, lo que va a destacar es un patrón. Eso es lo que nos va a hacer sospechar. También y eso más. es lo que nos va a permitir después tirar del hilo. Y, y, y si acaso mm, ese, ese patrón puede llevar oculto. O, pues algún mensaje o algún tipo de mensaje. ¿no? Mira, Alteira G dice si puede ser un código binario. Pregunta. No tiene pinta. Eh, más bien, eh, o sea, es un patrón muy simple, ¿eh? porque fijaros que es una cadencia de 4 días, 12. 4 de emisión, 12 de silencio. Son 16 días, coma 35 como un reloj. Pero es que eso puede responder sencillamente a un tipo de rotación. Puede ser, un, puede ser un periodo de rotación de dos objetos, a lo mejor especulan un pulsar con un agujero negro, que los momentos de máxima, de máxima proximidad entre los dos objetos que se coorbitan, sería un sistema binario, los dos objetos estarían orbitándose el uno al otro y en determinados momentos siempre igual de sus órbitas combinadas, que, se, que sería un patrón porque sería regular. Pues hacen esta barbaridad y, y lanzan esa, ese pulso, esos pulsos tan brutales. La cuestión es que no, no lo sabemos. Podemos especular todo lo que nos dé la gana. Lo que sabemos es eso: que están ahí, que son increíblemente potentes, que no tenemos ni idea de qué puede ser capaz de producirlos y que no nos basta solamente con eso, sino que además hemos encontrado unos que se repiten. Es decir, que ya se chulean, o sea, es que ya, ya es una cuestión de chulería. Dice, ¿cómo que no te lanzo yo esto con esta potencia? Te lo lanzo 16 veces, como el del, como el del año pasado. O encima, dice, no, no, y además te los lanzo con un, siguiendo un patrón determinado. Eh, estamos en un momento con los FRBs que la única palabra eh, que se me ocurre que se puede aplicar a esto es desconcierto. concierto cósmico esta noche nos sale al paso buscamos la luz la ráfaga el mensaje que fue lanzado hace tanto tanto tiempo inimaginable la cantidad de años para imaginar el mundo casi en formación aquellos ríos aquellos volcanes aquellos animales iniciando el proceso de evolución saliendo de las ciénagas conquistando la tierra mirando quizá con ojos hacia las estrellas sin comprender nada. En aquel tiempo, alguien lanzó desde algún punto del tiempo y el espacio ese mensaje del que ahora hablamos en Milenio Live con una tecnología. Vosotros con vuestros móviles, vuestras tablets, sabiendo lo que es la imagen, el sonido, el proceso, la grabación en un mundo global. Ese mundo que jamás soñarían aquellos animales que empezaban a conquistar la Tierra. Porque al final, queridos amigos, estamos pensando siempre en lo importante que sería el mensaje del espacio. Yo a veces pienso que el mensaje importante es la gloria de esta especie y de la vida. De esa vida que no sé si habrá en otros lugares o no. Yo espero que sí. Creo que sí. Pero aunque no hubiese vida, qué milagrosa es la vida que ha habido en nuestra propia Tierra que a veces despreciamos buscando en otros lugares. Porque amigos, de ese lagarto frágil que sale de la ciénaga mirando al espacio, a esta mesa de mezclas, a este iPad, a este ordenador potentísimo, a vuestros teléfonos móviles cuyo cargador tiene más fuerza que la nave que llegó a la luna, a veces me da la impresión que no nos damos cuenta de que el verdadero misterio somos nosotros. Es normal que nos pongamos poéticos porque a veces hay que reflexionar sobre el propio enigma de la especie, ¿eh? lo decía José Manuel, eso cruzando en aquel tiempo. ¿Somos conscientes de lo que somos, de lo que hemos evolucionado? En fin, yo creo que a veces que no. Bueno, tú sabes... Eh, sí, perdón, sí, sí sí sí, un... sí, 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 claro. Eh, claro, eh, me has, eh, dices, claro, cuando estaban esos, esos anfibios saliendo y que hemos llegado hasta nosotros. Pero claro, la cosa había empezado ya muchísimo antes, ¿no? Uh -huh. Sabes que una de las obsesiones de los científicos, de los biólogos en este caso... Sé de lo es que encontrar... me vas a hablar, sé de lo que me vas a hablar. Tú es me lo dijiste encontrar... por vez primera y me, me, me apasionó, José Manuel. Pues, eh, eh, hay una, un auténtico desafío que es encontrar al primer organismo vivo de la Tierra, al cual han llamado Luca. Luca. Llama Luca, que es un acrónimo de Last Ultimate Common Ancestor, el último antepasado. Fascinante. Y eh, de ahí, de ese único organismo que vivió hace unos 4.000 millones de años, 4.000 millones de años, de ahí sale todo, incluidos nosotros. Lucas, nuestro está... padre y nuestra madre. Todo, sí, sí. Entonces, eh, hasta ahora, la, los fósiles más, más antiguos de los que tenemos noticias son, son 3.750 millones de años. Y un poco o antes el... está este. ¿Eh? Y un poco antes ya. está esta criatura. Claro, entonces son microorganismos, son bacterias, es una bacteria, eh, son seres unicelulares, pero los fósiles más antiguos que tenemos de algo vivo son, tienen esta edad, pero ya son lo suficientemente complejos como para que antes hubiera habido algo más simple. Entonces los investigadores creen que por lo menos a, a esta cifra de 3.750 millones de años hay que añadirle como mínimo un par de cientos de millones de años más con lo cual estaríamos muy cerca de los 4000, los cual nos lleva ya muy cerca al momento en que se formó la Tierra, lo cual nos dice que en ese planeta aún caliente lleno de lava todavía en formación sí, señor. surgieron los primeros organismos vivos. Que esto es otro misterio alucinante que si nos da tiempo porque es que es para otro programa pero lo vamos a comentar porque hay novedades. Carmen preguntas. Pues mira Pepe Towers dice podría ser alguna clase de antigua estrella que en vez de una supernova clásica hubiera generado una explosión de rayos gamma que aún estuviese latente desde el momento en que se produjese. José, en títulos, por favor. Eh, primero, no, no está emitiendo en rayos gamma. Los, efectivamente, las supernovas emiten en rayos gamma mucho. Estamos hablando de ondas de radio, que es otra, otra especie distinta de emisión electromagnética. También se han encontrado supernovas, varios miles de... se llaman las hipernovas, que son miles de veces más potentes que las supernovas normales y no tienen absolutamente nada que ver con esto. Esto, además, una supernova, una vez estallada, eh, los restos de la supernova los ves durante cientos, durante miles de años. Todavía estamos viendo los restos de las supernovas que los chinos ya reflejaron en sus, en sus anales en el año 1053 y todavía vemos los restos de las supernovas. Estamos hablando de algo que aparece y desaparece en una milésima de segundo y no deja absolutamente ningún rastro. Enorme, José Manuel Nieves, está pasando algún FRB también por aquí, no os preocupéis, ¿verdad? Ha habido como una cosa que ha pasado <laughs> sí. con el sonido. Alguien ha habido decía, cosas raras he esta hecho un grito al principio. Sí. Eh, José Manuel, sí, ¿tú estás de... con niños o algo, José? No, ¿por qué? Bueno, ha habido un chillido, un alarido ah, terrorífico. Ah, vale, yo quería que, es que era en su casa. Yo también. Porque aquí en casa no ha sido. ¿No lo has oído en la, en la calle? No, no, aquí está todo en silencio. Sí, bueno, ya verás luego cuando veas el programa, ha habido un alarido, pues hay un grito, que yo me quedado, tremendo, digo, José no Manuel ha sido de su casa. No, no, yo digo, me he quedado, digo, José Manuel ha quedado con gente que tiene niños muy pequeños, porque los suyos son mayores ya. Eh, no. ha, ha sido tremendo. Tú no lo has oído ahí. Ha sido tremendo, José Manuel. Es que está todo el mundo con el grito, el grito, el grito no, no, en el chat. Ha sido tremendo. En casa no ha sido porque algo no, no, no ha sido. No, 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 no. no. Y estaba aquí diciendo... tampoco, eh, te pues lo aseguro. Pues... No estoy solo. Analizaremos, está solo. Pues se ha metido un grito de y en, la, y, en la, y en la calle, ¿no? En la calle, ¿no, José Manuel? ¿No has oído? Pues a lo mejor en el fragor de lo que decía, yo no claro, me Estábamos ahí. <laughs> pero, estábamos pero los no dos en plan sagan. Estábamos en plan sagan. <laughs> pero te lo digo, yo sí me he dado cuenta. Ha habido una sí, sí, también. Ya lo miraremos. Eh, más ah. preguntas, Carmen. No, la gente ya lo tiene localizado el minuto y todo, o sea sí, que sí, sí, a sí, ver sí, sí. si luego lo ponemos. Si sí, luego sí. Diego nos lo puede sí, 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 rescatar sí, sí. porque ha sido tremendo. Sí, es... Sí. Es... Ahí, pues, ponerlo, malo. ponerlo, por favor. Sí, sí, sí. Vale, Diego, sí, mándanoslo. No anda. Sido en tu casa, sí. Diego, mándanos el grito, eh... ¿vale? Por favor. Dice SN, quizá una civilización que tenga colonizados planetas en lugares completamente equidistantes del universo y se manden señales de un planeta a otro. Qué bueno Como eso. Como si fuera un teléfono universal. Oye, eso no sé, pero si no o sea, es mero, no, que vaya, no que vaya directamente a nosotros, que alguien dice también, qué egocéntricos, eh, ¿por qué va a ser para la Tierra? Muy bueno también, ¿por qué va a ser para nosotros claro. que somos el último. Hombre, Es, es este bonito, tenemos, eh, pero, es bonito pero, pensarlo. Pero, es, es muy bonito, pero imagínate lo que sería una hipercivilización a escala universal. O sea, no que hayan dominado una galaxia, ni un grupo de galaxias, es que en el universo hay billones de galaxias, y cada galaxia es una isla de cientos de miles de millones de estrellas, con sus planetas cada una. O sea, una civilización universal, es decir, que esté extendida, vamos, eso pf, no me lo puedo ni imaginar, yo creo que eso... Es que no es posible de, de, lo, de lo enorme que debería ser eso. Bueno, ¿no? más que no es posible, José Manuel, no podemos imaginarlo. Que es otra cosa, ¿no? Porque, bueno, pero ¿qué es será que si posible? Tenemos una que no? civilización tan inmensamente grande y antigua que debe de serlo. Porque no hemos visto, o sea, deberíamos haber visto mucho más. O sea, una civilización de esas características con planetas colonizados en extremos opuestos del universo y si la información va en esos rayos no, no lo sé pero piensa una cosa yo lo que empiezo a pensar es que este planeta azul que estamos viendo ahora flotando con las luminarias de las ciudades este planeta azul que somos nosotros perdido en la nada debe ser más especial de lo que creemos ¿eh? porque por lo menos eh, que sepamos no hay nada muy parecido cerca ¿eh? cerca de momento más preguntas a ver vamos con alguna cuestión más Víctor Robledo dice buenas noches. ¿Es cierto que varios científicos en el mundo creen o han asegurado ya que puede ser una señal inteligente? Interesante, José. Cuéntanos por favor quién es este hombre, Loeb, el principal eh, sí, Lueb, eh, eh, la verdad es que eh, Él con un colega suyo, con un socio suyo, los dos de la Universidad de, de Harvard, eh, son los mismos, por ejemplo, que aventuraron la posibilidad de que aquel Oumuamua, ¿te acuerdas de aquel sí, claro. cometa interestelar? pues fueron los que aventuraron la posibilidad de que fuera la carcasa de una antigua nave a la deriva, eh, que, de una nave interestelar, porque el comportamiento de ese, de ese cuerpo era muy raro, ¿no? eh, aceleraba mmm, cuando tenía que decelerar y deceleraba cuando tenía que acelerar. Y entonces, después hubo una explicación, es complicada por la presión de los rayos solares y todo esto. Pero en fin, estos fueron los primeros que dijeron eso. También tienen otra teoría muy, muy, muy bonita los mismos científicos, de la cual creo además que podemos hablar esta misma noche, ¿no? Que es la de la panspermia interestelar. Sí, señor. Y, y siempre están, o sea, están abiertos a hacer este tipo de interpretaciones, sobre todo en aquellos temas en los que no hay una solución ni una respuesta clara. Más preguntas, Carmen. Jaime Lázaro dice los últimos ecos de una civilización agonizante, o si el universo es finito, podríamos ser nosotros mismos mandándonos señales. Joder, ¡Qué bonitas teorías! ¿eh? Sí, eso es precioso también. Eh, insisto, esas señales las hemos recogido en, 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 en puntos muy distantes del universo, muy, muy, muy distantes. Entonces, una civilización agonizante, eh, si agoniza en una señal, en, un, en una punta del universo, no debería de estar a lo mejor sería muy difícil que estuviera agonizando al mismo tiempo en el otro extremo del universo a lo mejor en un lado le va bien pues como el imperio romano ¿no? que de repente el, el imperio romano de oriente se vino abajo o, o se vino abajo el de occidente y se quedó solamente el de oriente o sea no todo si fuera un, un enorme imperio galáctico no, no galáctico universal pues a lo mejor unas zonas le irían mejor que a otras pero a todas agonizando y mandando mensajes de socorro los unos a los otros no me parece probable. Hanfan pregunta si hay algún método humano de contestar a esos pulsos que estamos recibiendo. Qué, qué interesantes no. preguntas, oye. No, 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 hay. no lo hay, porque eh, 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 repito, las señales de radio más antiguas que hemos mandado y por tanto las que más lejos han llegado solo han podido llegar a 125 años luz. La velocidad de la luz es inviolable. Eh, no hay nada en el universo, por lo menos que avance en superficie, y luego están los túneles de metro que van por debajo. ¿no? Eso es otra historia. Pero ahora estamos hablando de una señal de radio en la longitud de onda de las señales de radio, y esas viajan a la velocidad de la luz, ni un poco más ni un poco menos. Y a esa velocidad, eh, eh, si nosotros mandáramos una señal ahora, tardaría 500 millones de años en llegar al lugar de donde salió esta. Que nos ha tardado 500 millones de años en llegar aquí. Es decir, la diferencia entre la emisión y la respuesta sería de mil millones de años. ¿Qué clase de comunicación vamos a establecer de esta manera? Total, que o vienen y aterrizan y nos dicen estamos aquí, o nosotros no vamos a conocer, ¿no? Hombre, estamos claro. hablando de, de tal mapa cósmico. Pero digo. ahora mismo, y eh, José no lo ha contado como nadie, y ahora hablamos un poquito de panspermia, que esto es brutal, brutal. Eh, pero yo os decía, y además yo creo que es el momento ideal. Por cierto, yo no sé qué pasa, José Manuel. O sea, estamos en el récord histórico de Millennium Life. Estamos en el récord histórico. Histórico. Entonces, ya el programa que tú hiciste de Algo pasa en el espacio va por el medio millón de. Ay, ay, está reverdeciendo el interés humano y de la juventud, que es la inmensa mayoría, pienso yo, un porcentaje importante que sigue YouTube y Millenialife Life. Hay una sensación, como quizá la hubo. Con diferentes parámetros, ¿no? Quizá ahora apoyándose más en que la ciencia puede ser una herramienta para encontrar, pues como lo hubo en los años 70, de, de expectación, ¿no? E, y, de, y de preguntas de por qué este universo la, es tan maravilloso, tan increíble, pero entre comillas todavía tan vacío, ¿no? No lo acabamos de entender. Vamos a hacer una cosa, José Manuel. En este preciso instante, justo a la una, que yo creo que es muy interesante, yo hacía un pequeño juego simplemente, bueno, ya veré, sin ningún tipo de. de... Motivo más que el experimental y el musical, pero ayer, enfebrecidamente, yo mandaba mi propio mensaje casi con respuesta. Me encantaría, lo habíamos visto que fuese así, y muchas personas intentaban traducirlo, cosa que no era fácil. Imaginaos que el mensaje es así, que un día lo recibimos así. Sería realmente maravilloso. Ojalá. Es muy poético, ¿eh? ¿Por qué me salió así? No tengo ni idea. Ahí va. Ojalá recibamos algún día una cosa así, ¿verdad? Eh, homenaje a Tangerine Dream y a tantos otros. Eh, importante, importante. Eh, luego informaremos de todo lo que está pasando y lo que está ocurriendo y no nos olvidamos de esas noticias. Carmen, no sé si ha habido alguna novedad de algún tipo en, este, en esta hora, en este periodo. Todo continúa como Igual, nos han dicho, sí. que ya es bastante sorprendente, ¿no? Sí, sí, todo continúa lo mismo en Italia. No creo que esta noche ya se produzcan más más fallecimientos porque el que estaba en estado crítico era ese hombre nada más. El resto están siendo tratados y controlados y lo mismo. Si hay alguna novedad, yo, yo os lo cuento. Eh, yo os decía que es música no apta para acuerdos, ¿de acuerdo? experimental total. Y allí estaba ese saludo alienígena que salió así. Ojalá un día vosotros lo viváis, José Manuel también y nosotros también, que ocurre algo así. Eh, el inglés digo yo por el idioma más o menos universal, aunque podía ser en castellano ¿cómo no, o en esperanto, como decían, ¿no? Vamos a hablar de la panspermia. Vamos a hablar de la panspermia porque esto es otra historia maravillosa, José Manuel, es la historia de alguna manera por contarlo de alguna forma muy gráfica y que todo el mundo lo entienda y sobre todo yo el primero de eh, ese óvulo, ¿no? Ese óvulo ahí perdido en la nada y que lo que sabemos respecto al resto es que fue fecundado porque si no, esto no se puede entender. Si no, esto no tiene ninguna lógica. De pronto hay mares, hay selvas, hay esas nubes cargadas de, en ocasiones incluso casi hasta de animales que viajan, que rotan por esta increíble esfera azul. Hay lava de los volcanes, hay insectos, hay increíbles ejércitos que polinizan la tierra. Hay unas plantas que nacen, que algunos dicen que sienten. Contaremos algo este domingo sobre plantas que supuestamente sienten. Hay animales prodigiosos, hay felinos que pueden matar a una persona con un poder enorme, hay criaturas en los mares por todavía conocer. Esto es un vergel de vida. Y lo que está muy claro es que esto no es tan habitual en nuestra orilla cósmica, por lo menos. Y durante un tiempo, todos los investigadores han dicho de esta esfera en llamas, de esta cosa absolutamente reconciliable con la vida, cómo surgió la vida. Y esta es la segunda gran pregunta a la primera: ¿Por qué este planeta es como es? ¿Por qué tenemos este zoo animal y humano y vegetal? ¿Por qué tenemos todo esto que no tiene casi nadie de momento? ¿Qué pasó en este planeta? Se fraguó la vida como un espermatozoide que vino del cosmos, quizá como una de esas señales de la lejanía, y engendró lo que somos. Pues es la teoría maravillosa, increíble, eh, poética parece, pero como tantas poesías va trazándose en las cátedras y en las tesis. La panspermia. ¿Y hay novedades, José Manuel, sobre ella? Precisamente, ¿no? ¿Qué nos cuentan? Tenemos otra vez a nuestro amigo Loeb, como te dije antes, con Siraj que es su colega y claro, han descrito la posibilidad cómo sería la posibilidad no de que no de que haya extraterrestres, ¿no? sino de que la vida de la Tierra haya conseguido llegar y colonizar otras estrellas. Qué bonito, ¿verdad? O sea, que imaginar que podría ser que la semilla de la vida terrestre eh, esté sembrada en otros mundos potencialmente habitables. ¿no? O sea, no solo que llegó a la nuestra, sino que nosotros, como esa polinización, hemos podido llevar vida a otros lugares. Exactamente, exactamente. Claro, eh, para los que no estén familiarizados, diremos que la, la panspermia es exactamente esa teoría. Hay, hay, no sabemos, no sabemos cómo se originó la vida. ¿no? Que entre las muchas cosas que no sabemos, no sabemos cómo se originó la vida. De hecho, ni siquiera sabemos qué es la vida. Ahora estamos ahora que viene al caso estamos luchando contra un virus y, y técnicamente no sabemos si un virus está vivo o no está vivo es decir hay una gran polémica sobre eso es un ser viviente o no porque no es más que un pedazo de código que lo único que hace es replicarse y que encima no vive solo necesita infectar a un huésped para poder replicarse entonces eso está vivo o no está vivo no lo tenemos claro eh, evidentemente si no tenemos claro qué es la vida y no tenemos una buena definición de qué es la vida, preguntarse por cómo surgió la vida, pues está, es, es, es más lioso todavía. Pero hay dos grandes eh, ideas, ¿no? dos grandes escuelas. Una que dice que surgió aquí en la Tierra, eh, es decir, aquí en la Tierra hubo un, se dieron una serie de circunstancias, por casualidad o por lo que sea. Eh, especiales y tal, y que dieron como re, un resultado único de una vez entre un trillón y surgió esa primera vida que pudo empezar a desarrollarse, evolucionar, y en, y a evolucionar y a poblar todo el planeta con múltiples especies, que es lo que tenemos ahora. Y otros, sin embargo, dicen que no, que la vida, la, el germen, la semilla de la vida, debió de llegar de fuera. ¿Y en qué se basan para decir esto? Pues en varias cosas. Se basan primero en que moléculas orgánicas que son los precursores de la vida, son los ladrillos de los que está hecha la vida, eh, están por todas partes. Están en los cometas, pero también están perdidos en medio del espacio, están en las inmensas nubes de polvo y gas eh, perdidas en, el, en la galaxia y fuera de la galaxia, de las, a partir de los cuales nacen las estrellas. Est hay nebulosas en las que hay una cantidad enorme de materia orgánica, que no son formas de vida sino las piezas que después se van a juntar para formar las primeras, los primeros seres vivientes simples. Es decir, que el universo nació ya con todo eso, y todo eso va siendo transportado de un lugar a otro, pues por, por, por no sé, por cometas, por, la, por propias corrientes eh, eh, interestelares o, o, o incluso por galaxias enteras, va siendo transportado y eso se va... Eh, sembrando, como tú muy bien decías, en aquellos lugares que son más propicios. Y tengamos, tengamos en cuenta que estamos hablando de la vida que nosotros conocemos. Es decir, con el código genético universal que todas las formas de vida en la Tierra tienen, da igual que seamos una mosca, un elefante, una jirafa o un ser humano, todos tenemos exactamente las mismas instrucciones genéticas que con la... Al vivir en unos lugares y en otros hemos ido evolucionando de forma distinta, pero el hecho de estar vivos depende exactamente de lo mismo. Y además somos todos formas de vida basadas en un único elemento químico, que es el carbono. ¿Quién nos dice a nosotros que puede haber otro tipo de combinaciones genéticas distintas de nuestro código genético y basadas en elementos que no sean el carbono y que pueden ser, no sé, por ejemplo, el azufre ¿no? o el silicio? Eh, eh, no, no lo podemos saber, pero esto entra dentro de lo posible. Es decir, eh, de todo eso el universo está lleno, las piezas de todo eso está lleno el universo. A partir de ahí, eh, si esas moléculas orgánicas viajando de un lugar a otro, de repente caen en un sitio, por ejemplo, la Tierra, que justamente en ese momento eh, tenía unas condiciones, aptas para que arrancara la vida basada en el carbono pues la vida va y prende a lo mejor en otro lugar encuentran las condiciones aptas para que base la vida para que arranque la vida basada en el silicio o no o sea, o, pasaron o, pasaron mil millones de cosas no Porque claro. es un poco para que en la sopa cósmica esa eh, digamos que, digamos que la está vida. Todo, todos los materiales están ahí entonces lo único que tienen que hacer es combinarse y una vez combinados es muy fácil que vayan pasando de un sitio a otro recuerdas que hicimos una vez un programa con eh, o lo citamos en un programa de que con, con esa pregunta tan divertida que era de si éramos todos marcianos si podíamos ser todos marcianos porque marte es un poquito más antiguo que la tierra y la vida es posible que si hubiera que se haya producido antes en marte que en la tierra y que después haya pasado de marte a la tierra precisamente con una especie de carambola cósmica un asteroide cae sobre Marte, levanta un montón de escombros y de piedras y de rocas que salen disparadas al espacio. En esas rocas, en algunas de ellas, se quedan los microorganismos que ya vivían en ellas, que resisten las condiciones espaciales, como se ha demostrado en experimentos en la Estación Espacial Internacional, y van volando por el espacio hasta que fin, buf, acaban cayendo a la Tierra y encuentran condiciones buenas y, zas, empiezan a reproducirse. Entonces. En, el, en lo cercano también habría que ver cómo llegó la vida a Marte no lo mismo llegó de otro lugar entonces es una especie de carambola que claro, se va repitiendo que nos va llevando el misterio Pero, hacia la profundidad del cosmos en ¿no? ese sentido seríamos todos marcianos y ahora imagínate qué es lo que dicen en este último estudio estos dos investigadores imagínate este escenario tan bonito pues imagínate que, que hace miles de millones de años eh, justo en la época en que el sistema solar era un sitio violento lleno de enormes colisiones que estaban por todas partes los planetas chocando unos contra otros buscando su lugar su órbita no su espacio orbital bueno pues un gran cometa pasó rozando la tierra no llegó a chocar pero se acercó lo suficiente como para atravesar la atmósfera antes de seguir su camino a través del espacio salir del sistema solar y perderse por ahí pero mira tú que al atravesar la atmósfera un montón de microorganismos que estaban flotando en el aire se vieron arrastrados por esa enorme roca helada. ala. La inmensa mayoría de esos organismos, microorganismos murió, pero algunos terminaron incrustados en la roca. Y como los meteoritos son muy porosos, los asteroides son muy porosos, se metieron por debajo de la superficie de la roca, eh, debajo de la superficie de ese cometa. Y ahí, eh, ahí se quedaron como protegidos por la propia roca espacial y se quedaron durmientes durante miles o millones de años. En algún momento, después, el cometa terminó, pues no sé, millones de años después, terminó topándose con otro sistema solar en el que también había mundos potencialmente habitables. Pero esta vez no tuvo tanta suerte, no atravesó la atmósfera, sino que chocó de lleno, y ahí liberó a los microbios terrestres. ¿no? A partir de ese momento, la vida empezó... También, abrirse paso en ese mundo lejano. Puede parecer una locura, puede parecer... Pero es exactamente la teoría que Siraj y Loeb han puesto encima de la mesa. Y, y dicen que por lo menos, es muy difícil de comprobar, por supuesto resulta imposible saber si esto sucedió o no sucedió, pero por lo menos, por lo menos... La primera parte de esta historia, es decir, microbios en la atmósfera arrastrados por un cometa que finalmente se marcha del sistema solar con los microbios a bordo, es muy, pero que muy plausible. Y hay eh, indicios científicos que dicen que eso puede haber sido posible. Si quieres, ahora hablamos de ellos. Cómo llegó el enigma de la vida, no sabemos qué es cómo se produjo ese chispazo. Estamos escuchando la canción de mi buen amigo Cristian Llorente, todo un crack timeless que le va como anillo al dedo a esto. Eh. Oye, Carmen, al margen de todo esto, porque el tema de la vida es como para desarrollarlo aparte, incluso eh, nos ha llegado el documento que quería escuchar José Manuel Nieves. Sí, hombre, el grito, el famoso grito. Y un montón de comentarios ¿eh? que quería escuchar. Sí, bueno. sí, sí, es que eh, al principio del chat estaba todo el mundo al grito. ¿Quién lo escucha al grito? Parece que ellos no lo han escuchado. O sea que no todo el sé. mundo se ha fijado en el preciso instante. Totalmente. Bueno, es que vamos se a, se ha a quitar todas las músicas, vamos ¿eh? a quitar todo. José Manuel, voy a poner la pantalla de mi ordenador, ¿de acuerdo? Vale. Soy un poco el rebote de tu Skype, pero yo creo que lo vamos a oír todos perfectamente. Eh, lo ponemos, ¿eh? Atentos, chicos y chicas, vamos allá. No entraba en el guión que no se había encontrado más o menos, ¿no? Es la sensación o no? Por no. Nadie quiere ser alarmista, pero esto. No, no sé. claro, yo lo que digo es lo que te he dicho hace un momento. Que en el día 50 y con todos los cancelándose. De... Sí, 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 sí. Te lo pongo otra vez, eh, compañero Nieves. Porque ha sido un grito, o sea, si esto es. ¿Sabes lo que ocurre? Yo os lo digo de verdad y, no... y José Manuel Dices, ¿cómo es? Pero yo creo que en el fondo es más el misterio de lo que, pero él es un auténtico poeta de la ciencia y un poquito del misterio, pero porque la tiene de sus cosas, pero el sonido curiosamente parece más como de dentro que del exterior. Pero es que es, clara... o sea, esto no es un grito. no un grito? Ningún grito de ninguna canción no, ni no, de no, nada no, no, puesto, no, 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 os lo juro, no, no, con eso somos. Eso yo cuando le he oído he dicho, José Manuel está con alguien y en la habitación del lado ha Yo que, sí, que había Volvemos a escuchar. Y lo vamos a poner con nitidez. Vamos allá. Y eso que es la grabación de la grabación, ¿eh? Y mirad la nitidez, por favor. No entraba en el guión que no se habían contado más o menos, ¿no? La sensación, ¿o no? Por no... Nadie quiere ser alarmista, pero esto No, no sé. claro, yo lo que digo es lo que te he dicho hace un momento, que en el día 50 y con todos los Vamos, esto ¿Cómo? es de, es de premio, ¿eh? Parece el tipo típico gorrito de una película de terror, Sí, sí, de no, no. Es de... sí pero fíjate, bueno, es una niña. Pues una alarmista, pues acabamos pero acabamos esto primera, No, no sé. claro, yo lo que la historia. Espera, espera, José Manuel, vamos a irlo otra vez. Encima en Casa de Nieves, la gente le ha encantado, claro. Un momento, oh, vale. un momento. Sí. Nadie quiere ser alarmista, pero esto... No, no sé. claro, lo que digo es lo que te he dicho hace un momento, que en el día 50 y con el. Pues, lo... No es por nada, eh, pero el grito puede no, ser alguien de... A ver... ...todavía del espacio, estábamos con el coronavirus. Sí, señor, estábamos con el coronavirus. Lo has oído clarísimo, ¿no? Clarísimo, sí. Esto sí que sería putrema. No es, es que además no, esto está insonorizado. Estamos en un estudio de radio, vamos. Esto está insonorizado completamente y Alma además no ha gritado. No, 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 porque no. me he salido yo un momento. Si llega a ser aquí en la calle, esto además es una urbanización cerrada, pues estaría aquí la policía con un grito como ese. Es que además es un grito como muy desangelado, ¿no? O sea, como muy, como muy de película, de verdad. Ahora, lo que es bonito es que le pase a José Manuel Nieves. Esto es un hito, ¿no? Enrique bueno, de Vicente... Se, se ha metido escribiendo. un grito, no se sabe si es en su casa o en la nuestra. O sea, claro, que... claro. Es, allí, es allí, es allí, es allí. O es en allí. algún punto intermedio. O en algún punto intermedio. También, algún punto inter... Y mira que ya hablábamos de señales, no es por nada, ¿eh? Mira, voy a poner solo el sonido, ¿vale? José Manuel, sin ver la imagen ni siquiera, vamos a ver el sonido. el guión que nos habían contado más o menos, ¿no? La sensación, ¿no? no. Por... Nadie quiere ser alarmista, sí. pero esto... No, no lo sé. claro, yo lo que digo es lo que te he dicho hace un momento, que en el día 50 y con todo... Pues a lo... mí, bueno, lo llevas, ¿eh? Y estás solo. Pues sí. Oye, José Manuel, tú ya tuviste alguna experiencia con el misterio, crees que la descubriste, pero ya hablando un poco en el tema más humano, alguna que te marcó profundamente, ¿no? ¿Fue en esa casa? Eh, no, no. Ah, vale. Fue en otra. Pero vamos, una experiencia. Tenía, tenía un bote que se movía, que te lo he contado sí. 20 veces. Tenía un bote de espuma de afeitar que se movía solo en, encima, de, en la encimera del, del, del cuarto de baño y se, se, se suicidaba, se tiraba al suelo. Y luego y otra hizo, con un pañuelo, claro. ¿no? Algo que te parecía un pañuelo que avanzaba. No me acuerdo. No, eso. Que fue vez. Un día, eso fue. Sí, no, por eso fue una cosa mía, porque. Era de esas noches que te las pasas estudiando para exámenes en la facultad y debían de ser las 6 de la mañana y, y, y ves cosas. Yo vi ahí como un pañuelo volando por la Sí, pero la, te, acuerdas, la... ¿eh? te acuerdas, ¿eh? Y claro que me acuerdo. Ya, ya, porque... ya, ya, ya. Oye, este grito me ha dejado. ¿Y qué dice el público? Oye, pues cierto? Mandalo, llévalo a analizar. Que sí, que espectro. sí, se lo mandamos a Manolo, pero de verdad, ¿eh? ¿Por Dices, ¿qué? es una broma vuestra que nos estáis gastando. Es... No es... Nosotros con esto no jugamos, ¿eh? No, pues, yo lo... pues doy mi no palabra de de que jamás era una broma con estas cosas. Nosotros no somos como puede otros, ser eh? un, un animal. Eso sí, pero pero de fuera, ¿no? Tiene que ser. ¿Sabes lo raro? Que José Manuel, no yo oído... O sea, José Manuel, si tú oyes ese grito en vivo, tú lo, me paro. lo, lo te pares. Entonces, ¿qué? Es? Claro, porque, pero yo sí lo he oído. ¿Ah? Yo también, sí, pero no yo no. He claro. no, yo no lo he escuchado. Hubiera, hubiera sonado, si llega a ser aquí, hubiera sonado sí. muy fuerte. Es en algún lugar entre esta conexión, de alguna manera, ¿no? pero yo pensaba de verdad que era alguien en la calle, pero segurísimo es el auténtico, al ver el la venta. grito grito del silencio. Pero es que fíjate, es que al, al Dice estar cerca de la cerca... gente que parece decir papá, yo no oigo nada de eso, yo solo oigo un chillido, ¿no? No, un no grito. es un chillido, es un chillido. Y alma no es, ¿eh? Alma todo no, el mundo es, no es. No. Es la niña. Alma que no, que no es, que mira, además mira. yo he salido a después ver, ver. de tanto y alma holista, no es. Pero esto. No, yo no sé. claro, lo que yo digo es lo que te he dicho. Ni el labo de alma. Mira, que... ¿Es Pero esto. No, yo no sé. claro, lo que yo digo es lo que te he dicho. Oye, aquí hay un mensaje. Sí. Y tú, tú estás mirando, me, me estás viendo, ¿no? Sí. Aquí hay un mensaje que dice que si la cortina de detrás mío no se ve una cara. <laughs> ¿Cómo que venga? <laughs> vais, a, vais a asustar a nieves al final, lo vais a conseguir, eh. Bueno, se una especie de, pero sí. Sí, pero sí. se una especie de sombra que es con la luz. Oye, pero José, o sea, Manuel, o sea, esa, casa, esa casa tiene hay buena que tener historia. Imaginación, ¿eh? Esa casa es nueva. Sí. <laughs> vale. vamos, nueva, nueva ya. de 10 años. Nah, entonces. Y urbanización cerrada. Es que, no, de verdad, yo digo, algo está pasando en la calle, yo lo he oído, ¿eh? Algo está pasando en la calle, a ver un momento nadie quiere ser alarmista pero esto no esto es tranquilísimo es el grito momento. puede ser de la ¿Qué? tele ah, de algún vecino 50, no tenemos vecinos nosotros o alguna niña que tiene de vecina tienes niñas de vecino sí eso puede ser pero yo puede vamos ser. que de verdad ese grito si lo tengo yo aquí lo habría oído vamos me habría asustado y todo de Decir algo le ha pasado a alguien pues esto es lo... sí porque es un grito como de angustia o sea no sí. de pues lo vamos a analizar con malolo eh pues sí no sabemos lo que es se queda uno, ¿verdad? Como. Alguien dirá: Este es el cabrito de Iker que a José Manuel le quiere meter ahí miedo. Seguro, seguro que no me has puesto ahí José nada. José Manuel, ¿no? antes, antes de una broma así. A mí me tiene que cortar una mano. No, yo creía que, como a veces se te escapa el dedo, pero ese grito no es no, nada. No, 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 que no, que no es nada, que no es, que es que que no. un grito de una niña. Como hombre. A veces te, además, es que se te ha escapado mamá de la casa. Es una niña un tal. poco mayor, ¿no? No no, lo no, no es una niña pequeña. No es una, una niña, niña pequeña, es una niña de 10 o 12 16... años. Sí, o más. Sí, 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 sí. sí, O más. Y si es yo que estoy alucinando, eh, eh, todo el mundo lo ha oído, o sea, es decir, esto no. Y os voy a decir una cosa, y lo he dicho más de una vez. ¿Sabéis por qué nosotros estamos 15 años en la tele? o aguantando, digamos, las mareas y el público, porque yo creo que nos conocéis un poco. O sea, si nosotros empezáramos a hacer bromitas, como han hecho otros bastantes, no pocos, e intentar exagerar algunas cosas, efectos, estás fuera, pero o sea, el público es soberano. O sea, el público... Eh, nosotros somos de lo contrario. A mí lo que me dicen es si que nunca pasa nada. O sea, lo que siempre me han dicho es si nunca pasa nada. Es más, cuando hemos detectado a alguno que trabajaba con nosotros, o algunos que trabajaban con nosotros, que han podido exagerar o manipular lo más mínimo, han estado fuera del programa. Porque, Tanto de la radio como de la tele. Porque del mundillo del misterio, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar? Y todo el... Pero os aseguro y os doy mi palabra que Nunca haríamos esto porque, ¿qué sentido tiene? o sea Ahora, ¿qué sentido tiene? Lo que claro, sí... sí es. es, es, es broma, que no venía pero... a cuento, además. Estábamos hablando de lo de del Italia, coronavirus. De lo que estaba ocurriendo en Italia y no, no venía a cuento. A ver, a ver un momento, por favor. Bueno, ahí cuando se analice se puede ver en qué banda de sonido Totalmente. es. Totalmente. ¿no? Manolo hace un análisis, pero, pero rápido. Yo esto... si no, no lo que digo es lo que te he dicho hace un momento. Que Oye, para... es que es tan es claro. Momento, ¿Sabéis para... lo que pasa? Que, que dice algo antes. Hay como una parada de palabra antes. Mira. No es solo un grito, ¿eh? Hay algo mínimamente antes. No, Entonces, claro, yo lo que digo es lo que te he dicho hace un momento. Que tremendo, ¿eh? En el día 50, lo que digo es lo que te he dicho hace un momento. Que... Yo te digo que es... De... Mira, yo tengo alguna grabación rara, parecida, eh, las perdí, por desgracia, y esto es verdad, pasó en el año 90 en Villava, en, en el pueblo de mis abuelos, eh, en una casa, bueno, que además tenía sus historias, y era muy parecida. Era como un diálogo y eso, pero claro... Eh, aquí lo raro es que José Manuel, que él está sin auriculares, sin nada, y otra cosa, Carmen, ¿por qué no ha sido aquí? El sonido es interno, el sonido se ha oído, lo hemos oído interno, no, no lo hemos oído aquí, el sonido sí, no ha entrado por los, los cascos, auriculares. Sí. Entonces, o es de la casa de José Manuel, o es como dice José Manuel, en algún punto intermedio. Bueno, mira, a veces llegan guiños. Alguno de los aparatos o algo que. Eso es un grito, José Manuel. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente: analizarlo como Manuel Rodríguez. Te prometo que la semana que viene tienes el análisis y vemos qué es. Lo más lógico es pensar que en el fragor de, de la batalla. Eh, no pero nos, claro, toda, todavía no estábamos en, 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 en no, no, espacio. Era al principio del todo. Que espacio es cuando tú y yo nos ponemos poéticos y nos venimos arriba. Pero en coronavirus, y sobre todo estábamos en coronavirus y tú estás sin auriculares. Otra cosa es que José Manuel estuviera con los auriculares, con los de Apple, lo que fuera, y tú no escuches el entorno y, y hubiese un grito. Entonces, si no claro. lo ha oído él. Si fuera en su casa, es que tampoco ha sido en su casa. Ha, ha sido, sido en algún algo lugar? por los auricular Claro, ya, pero el... yo digo, joder, se ha el... Yo estaba hablando, pues es fácil que yo esté concentrado en lo que estoy hablando. Y Totalmente. No lo... el... Aunque pero, es un grito bueno, muy evidente. Grito Ahora, de, esa, de, de esa intensidad, yo creo que ¿Sabes lo que lo pasa, voy? José Manuel? Que tú gritas, tú te pones a gritar, a gritar con esa fuerza ahí y no es ese tipo de grito. Es como un grito, bueno, pues como si una psicofonía. O sea, lo que nos acaba de pasar oficialmente, hasta que descubramos lo que es. Es como han contado tantos investigadores, lo que tiene bemoles es que sea con José Manuel Nieves, es una conversación y que en medio surja algo. Eso ha pasado. Sí. Es una interferencia, pero no suena mucho a interferencia de mensaje que... Bueno, no, no sé. A mí me ha sorprendido. Yo además he visto, he visualizado... Eh, hay vecinas como de 12 años, 13 años, José Manuel, pegadas a tu casa. Pues sí, habrá no, pegadas. A ver, no, sí. Aquí abajo claro, que, pero... que tengo son un parque infantil y un... Suena parque infantil, igual ha habido alguna pero, niña. Pero, pero no hay nadie. Pero esta si suena. es la una de la mañana. ¿Ya? Pero que haya bajado alguien. <laughs> lo claro, que digo es lo que te he dicho hace un momento. Lo que digo a... es lo que te he dicho hace un momento. Bueno. Bueno, pues nada. Pues nada, un ya, ya veremos a ver cato, qué eh. es. Oye, lo una que emisión sí... desde, desde las estrellas, lo ¿no? Que, sí, o, o algo que nos quiere decir algo, ¿no? no sé. de, de todas las formas, José Manuel, yo te digo que, que indagaremos y descubriremos qué es. Intentaremos descubrir qué es. Eso, dalo por hecho. Dadlo por hecho. Claro. Sorprendente, ¿eh? no No puede haber. Vamos, o sea, más arriba que esto no lo podemos dejar. <laughs> Ahora te digo una cosa, compañero. Es sorprendente, ¿eh? Y es empezar a analizar espacio, que ya vemos el éxito que tiene cuando, cuando lo cuentas en cuarto milenio, pero en las redes es brutal, ¿eh? Amigo, sí. es brutal. Ahora te digo, sí. me lo informaba sí. Diego y lo decía, ¿verdad? Es el, es el récord de personas concentradas cada minuto en un Milenio Live. Te mando un abrazo enorme, José Manuel. Nos queda mucho por hablar, no vamos a gastarlo todo hoy. Sí. Gracias. Descubriremos Hola. lo del grito, ¿eh? Descubriremos, te lo prometo. Vale, Ahora lo dejas ahí, solo contadas. con el grito. <laughs> un abrazo. Un beso. Vengas, hasta luego. Chao. Oye, me he quedado sí. eh, absolutamente de piedra. Sí, sí. Porque, claro, quien no nos conoce puede pensar. Sí, bueno, tal, que... Y, bueno, a nadie le gastaríamos una broma así, evidentemente, porque esto te deja un poco así como, bueno, eh, frío. Sí. Si te pasa, te quedas frío, Uy. ¿eh? José Manuel es un tipo templado, pero está solo en casa y, ¿sabéis lo alucinante? Que hasta el más escéptico se queda... O sea, es que no era un grito normal, ¿eh? ¿Tú te acuerdas cuando vimos un grito así parecido? A ver, déjame que piense. Un grito así parecido. Mm. Un grito que nunca supimos tampoco de dónde venía que nos quedamos los dos. Un grito así parecido. Sí. Un grito así parecido. Vamos a ver un momento antes de entrar en Alcácer. Vamos a ver un poco a la, a la parroquia de Teter. Déjame que lo acierte. Es que me fastidiaría no acertarlo. Vale. Un grito así parecido que lo oímos en vivo. Sí, tú y yo. No en ningún programa de radio ni en... ¿En una investigación? No. Pues, joder. Ahora mismo no... No acierto. ¿No? No. Pues fue en casa. ¿Sí? Sí. ¿Pero de la calle? No. Voy a ver si me vas a asustar ahora a mí. No, no, ¿Pero no. aquí ¿En esta casa no? No. Ah. Sí, bueno, a veces pasan ¿No esas cosas. Acuerdas, ¿No te acuerdas? Una noche que estábamos, además que acabamos de ver una película o no sé qué, estábamos en la, en la habitación y de repente de la nada surgió un grito de. ¡Ah! Lo mismo. Nos quedamos los dos no así. Acuerdo. Y no. dijiste, ¿serán las tuberías? Y te dije yo, bueno, serán. <laughs> y ahí lo dejamos. Además Pero es que yo he visto la tremendo. típica mujer, o sea, la típica chica... Sí, 14, 15. Eh. A ver. Interesante, live dice historias de fantasmas. Le ha pasado a Nieves, alucinante. Mira, el gatico, que majo, Montserrat. Mm. viendo Life. Los gatos además tampoco son, ¿eh? Los nuestros. No, 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 no. Porque es que además es que este es un estudio insonorizado. Vamos a ver, vamos es a ver. No vamos a explicarnos, colar. vamos a explicarnos. El estudio además es un estudio hecho como un estudio de radio absolutamente convencional. Está todo panelado y, y Hasta no entran en Las puertas son de estas son, que se, lo visto, que que se de bloquean de, como en de de radio. radio. Esto lo hemos oído por dentro de nuestros auriculares, que no es por nada, no está mal, ¿eh? son profesionales. Entonces esto estaba en la emisión. Esto viene de Casa de Nieves, o sea, te lo aseguro. Ahora. Mira, le tenía que pasar a Nieves. Eh, ¿sabes? Eh, San Pablo cayendo del caballo. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí. Que te quedas como... Oye, a ver, ¿te imaginas que la Nieves se convierte en un adicto a las psicofonías? Celebrando los años, felicidades Papa, eh, Nieves, Nacho Sevilla, eh, hablando aquí de los mensajes de Arecibo, y un Margaluna, un montón de amigos y un montón de gatos, por cierto, eh. Hablando de los misterios cósmicos, Patricia Jiménez, Enteos, eh, recordando a la increíble Jodie Foster. Ahora mismo estamos en el récord histórico de My life Es increíble, ¿no? Eh, nos ha salido una psicofonía. Bueno, una voz audible porque la hemos oído. De verdad que no sabemos lo que es. En casa, en la conexión con Nieves. Escuchar el programa dice de Pinel Pipil está muy bien, pero. ¿Y qué me decís de las imágenes? Pues sí. Y un montón de amigos de Aulao, Solete. Dark, Martín fructuoso, se puede aprender mucho. Pablo J dice con nieves. Bueno, nos metemos en faena, Carmen. Sí. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues ha, ha pasado, pues lo que tenía que pasar y lo que nos imaginábamos, ¿no? Que por algo hicimos ese especial de cuarto milenio, nada más iniciar la temporada, que en algunos lugares se preguntaban, "¿Por qué reabrir ahora si no hay nada nuevo?" Bueno, pues sí que ha habido cosas nuevas, ¿no? Lo primero, esos huesos que se hallan en junio ya es algo nuevo, porque además esos huesos se hallan en la tumba de donde fueron encontradas las niñas. Esos huesos se recogen, los recogen ese chico y su novia que van a la romana y a la tumba a dejar un ramo de flores. Cuando están allí, remueven un poco la tierra porque ven algo que parece en principio una colilla y se dan cuenta de que es un pequeño huesecito. Con un palito empiezan a remover más alrededor y se dan cuenta que hay otros tres huesecitos más, cuatro. Cuatro huesos que recogen en papel al bal, se los llevan a la Guardia Civil, hacen unas fotos antes y es más, eh, el chico recordaba que el forense Francisco Echeverría, sí. haciendo un programa de televisión, eh, había encontrado un premolar justo en el mismo sitio. Un premolar que también quiso analizar. Recordando eso, dijo, voy a mandarle las fotografías para decirle, me he encontrado con esto. Deja los huesos en la Guardia Civil, manda las fotografías al forense, el forense le dice, parecen eh, falanges humanas, llévaselas a la Guardia Civil y que se analicen vale pues los análisis se han hecho ya y se ha podido extraer adn ahora lo que se tiene que comparar es el adn con eh, las personas familiares de dos de las niñas porque de una descartan que pueda ser porque tenía todos los huesos de las manos vale entonces se dice que puede ser o de miriam o de desiree han sido citados los familiares para eh, tomarles una prueba de saliva y hacer la comparativa de ADN para ver si coincide con alguno de los dos. Bueno, aquí hay varias cosas que luego quiero comentar. Primero, a mí me sorprende, tengo que decirlo, me sorprende. Cuando nosotros decidimos abordar el tema de Alcácer, encontramos alguna ayuda, como la de Fernando García, la de los profesionales que todos conocemos, y cada uno con su opinión, ojo. Pero sí detectamos también que incluso dentro del gremio te televisivo periodístico, había una especie como de... De no sé. Mejor que nos hable de esto. Mejor que nos hable de esto. E incluso uh, a veces es el fuego amigo, ¿no? Pero incluso, eh, periodistas de programas de televisión, y tú estuviste en alguno, sí. eh, la Yo sensación era como que éramos los herejes que íbamos a abrir algo. Y a mí me sorprendió mucho porque entre colegas es raro, ¿no? Eh, y poco menos, y eso tuvo que tragárselo, Carmen, poco menos que no hay nada que investigar, no hay nada que abrir, no hay nada que preguntar. Hombre, desde la libertad con la que siempre hemos hablado, qué sorprendente es que las mismas personas y mismos periodistas estén hoy hablando todo el día. Ah, no había nada que preguntar ni que reabrir. A lo mejor deberían saber lo importante o que ha sido, no voy a decir lo importante, que algo se ha removido con ese programa en concreto de Cuarto Milenio también. Porque existen otras informaciones que, por supuesto, no estamos autorizados a dar, pero que tienen que ver con personas que intervinieron en ese programa. Nosotros ni hemos motivado nada, ni, hemos, ni tenemos nada que ver con esto. Pero sí sabemos que desde que Cuarto Milenio Live, con esa audiencia líder prácticamente, o sea, que fue un pelotazo porque era el caso Es decir, yo entiendo aquí que el mérito no es nuestro, ¿eh? sino, bueno, de que este tema siempre va a tener, desgraciadamente, ¿no? Un eco. Éramos muy conscientes de eso. Pero ahí se removieron cosas. Oye, a mí esto me deja. ¿Cómo es posible que.? Colegas que incluso nos afeaban el gesto, que eso yo no lo he hecho la vida con un colega, cada uno investiga lo que quiera, lo que puede, y seguramente eh, tenga de alguna forma intereses reales, ¿no? En querer saber la verdad, y yo, por supuesto, porque si me pusiera a criticar lo que a mí me parece que no es correcto, imagínate lo que sería esto. Bueno, pues lo hicieron, y por ejemplo, Carmen, que fue la que se lo comió, no yo, no por una sola vez, ¿eh? Y a mí eso me cabreó bastante, no voy a negarlo, a mí eso me cabreó bastante. Eh, no lo entendí muy bien. ¿Para qué? Sobre todo una suficiencia de, de. esto no hay nada más que decir. Los mismos que dicen eso están por la mañana, por la tarde, por la, hablando. Pues no sé. aquí aquí como, A mí, como lo de cambiar así, ¡blum! la veleta no, no, me, no me gusta mucho. Eh, ¿Se puede investigar o no se puede investigar? ¿Se debe investigar o no se debe investigar? ¿Hay datos para investigar? Ha habido periodistas de otras cadenas también, por supuesto, que han hecho programas y a mí me parece fantástico. Y muchos de nosotros, incluso intercadenas, claro, que, que hablamos, que, que compartimos e incluso nos, nos admiramos también, ¿no? No hay ningún problema. Pero a mí cuando hicimos Alcácer, y tengo que decirlo porque si no sería eh, un cobarde, me sorprendió mucho. La reacción de muchos colegas. Me sorprendió mucho. Es como si le tocaras una herida que no debe. Pues oye, eso conmigo no va. Porque creo que había elementos suficientes con lo que había ocurrido, con el hallazgo de los huesos, por ejemplo, para preguntarnos por un tema del que nunca habíamos hablado. Y curiosamente, una parte de la gente seguidora que argumentaba siempre, Iker, ¿por qué no hablas de Alcácer? Hablo de Alcácer y es la que se quejaba. <laughs> Algo pasa con esta historia. Así que hemos hablado con Fernando García. Eh, le ha grabado y lo agradecemos muchísimo. Él no tiene, no maneja el Skype y demás. Es por teléfono. Por favor, mucha atención porque el sonido no es bueno, ¿vale? Le hemos pillado el hombre trabajando, pero siempre muy amable con nosotros. Sabe que nosotros fuimos de corazón. No sabemos si él tiene la verdad, pero le dejamos hablar. Lo hicimos en directo y él dijo lo que, lo que quiso, ¿no? Eh, Fernando sí, García. Sin editar nada, eh. Por o sea, supuesto. Era totalmente directo, en directo. y vivo. Eh, huesos. ¿De acuerdo? ¿Qué piensa Fernando García? ¿Le han llamado? Ya se lo he dicho a Diego Marañón. No le ha llamado a nadie. ¿eh? No se ha puesto nada en contacto. Y nosotros le estábamos dando la noticia. Nosotros le estábamos dando la noticia a él. Sí, narices, ¿eh? Escuchamos. No, yo pienso, simplemente pienso que esto es algo, algo puesto allí en este momento y que en aquel momento no estaba. El, esa es mi opinión, porque en su momento hubo allí personal de la Guardia Civil y luego fue de la policía, un inspector muy relevante de la policía, mandado por Rafael Vera para que hiciera una inspección totalmente exhaustiva de toda la zona y, de la, y, y exclusivamente de la cosa. Y según de lo que me comunicaron a mí, este inspector de policía eh, lo que hizo fue eh, toda la tierra de la fosa, buscar todos los restos posibles que hubiera en la fosa y, y, y por pues, su uniforme. Y bueno, si después de eso Tirar tierra encima de la fosa y llegar después de 25 años a alguien a asomar el de los huesos de la flor de tierra, pues me parece un tanto peculiar y, bueno, decir, muy, muy sospechoso. Bueno, pues Fernando García, que no le gusta, no se fía. Eh, claro, imagino que con la experiencia vital que tiene este hombre, eh, pone distancia con todo, ¿no? Pero ya me dijo a mí cuando me vio que lo de los huesos no se lo creía que era. Pero, pero también yo, sinceramente, digo, bueno, pero ¿qué interesa hay de repente en los huesos? No entiendo muy bien. ¿Se puede hacer una inspección y que se dejen huesos? ¿Cómo va a ir alguien a poner los huesos, no? Para que se reabra el caso de alguna forma, para que nunca se llegue a cerrar, han conseguido que hasta 2029 el caso no se cierre. Pues ojo que por ahí varias varias hileras ¿eh? y pistas. Yo pido que sé que en los foros más populares, donde además tenemos muchos seguidores y bueno y detractores como todo debe ser, pero algunos nos tienen bastante cariño, algunos de los foros más grandes que hay en España, imagino que les invito a que se unan a, a preguntar. Lo que nosotros sabemos y lo podemos contar y lo que hemos hablado, pero que hablen los expertos. Pero que podéis preguntar en esta noche de Milenio Live, noche abierta, después de hablar del coronavirus, madre mía, los últimos casos, e irnos al espacio en busca de un poco de poesía con los últimos datos de lo cósmico y las señales, nos marchamos ahora, como decía alguno, no desde el infierno, no como decía que del libro de, de Alcácer, madre mía. Bueno, pues mira, Javier Martínez, el gran sabueso el levantino, el gran hombre de, de las provincias que claro tendrá actitudes a veces dicen algunos estuvo en el programa de un lado escéptico respecto a Frontela por ejemplo perdonadme ¿eh? sobre todo amigos de Colombia de Perú de Argentina que hay muchos no uh, y que espero que corran la voz de miren live que a veces igual digo cosas que no que no estáis al cabo de la calle pero creo que más o menos todo el mundo el forense Frontela también está haciendo sus cosas porque él habló de una tercera vía por supuesto, somos escrupulosos, que él no nos diga nada, pero yo no sé si tiene que ver la tercera vía con todo esto que ha pasado ahora. El tema barco, que es la segunda parte del expediente que nos vamos a contar. ¿Qué nos puede contar eh, Martínez? Que ha hecho un esfuerzo, estaba cubriendo el evento y eh, ha hablado con nuestro compañero Diego Martínez, directamente, eh, casi al atraco, ¿verdad? Nos cuenta varias cosas muy interesantes. Nadie más cerca que él de todo esto que está ocurriendo como informador. La verdad es que muerto vivo, Anglés sigue generando noticias, especulaciones y de todo tipo. Perdón, este es el documento, eso va después, que tiene que ver con el barco, ahora os lo contamos. ¿eh? Esto es lo de los huesos, perdón. Bueno, pues todo comienza el 24 de junio del año pasado. Eh, además, un seguidor de este programa de Cuarto Milenio, pues decide ir con su pareja y visitar, hacer, digamos, un. Seguidor de una Cuarto Milenio. De eh... turismo macabro, ¿no? Llegar allí hasta la fosa de la Romana donde fueron asesinadas las niñas, también querían ver la caseta, donde Anglés y Miguel Vicar, según la investigación de la Guardia Civil y según la condena del juicio, violaron a las menores. Y una vez que estaban allí en la fosa, Vicente, que es como se llama este chico, pues escarbó un poco la tierra y encontró eh, lo que él creía que podían ser un trozo de dedo, ¿no? que luego se confirmó efectivamente que era, era bueno, una falange. Eh, es precisamente eh, este vecino de la localidad de Piles, eh, es una población de Alicante, quien se pone en contacto con el, con el profesor, con el doctor Echeverría, hace unas fotos de estos trocitos de hueso y se las envía al profesor. Y ya desde ese primer momento, el doctor Echeverría, que hay que recordar que es una eminencia como antropólogo forense, que resolvió el caso. De los niños de Córdoba, cuando decían que, y estaba en la investigación policial, que podían ser huesos de, de animales pequeños, pues bueno, él solo con, viendo las fotos determinó que efectivamente luego se ratificó esa prim ese primer análisis, que eran huesos humanos. Bueno, pues aquí algo parecido. Eh, él dictamina, tras ver esa foto, que pueden ser humanos. Eh, la Guardia Civil, eh, siguiendo el protocolo, los traslada al Instituto de Medicina Legal, que en un principio pensaban que podían ser de alguna alimaña. Y ¿no? pues, eh, poco después, otro, bueno, otra eminencia dentro de la antropología forense eh, que tenemos en Valencia, el doctor Polo, pues eh, determina lo mismo que había dicho el doctor Echeverría: estos huesos son humanos. Pero ahora eh, era un enigma: ¿no? ¿Qué, ¿cómo habían llegado esos huesos allí? Y sobre todo, ¿de quién son? ¿Son de las menores? ¿Son de las niñas asesinadas en 1992? ¿O.? o y si no, eh, cuando se sacara esa ley y se cotejara con, con los padres de las menores, y si diera negativo, pues surgía la duda eh, de, quién, de quién eran esos huesos si no, si no eran de, la, de las niñas. Y todo esto ha sido un enigma y continúa siendo porque ahora mismo mmm, se está esperando a que la jueza de Alcira pues, autorice o no ese cotejo con los padres de las niñas. Pido disculpas porque la grabación se efectuó, no es culpa de Diego, ni culpa, bueno, es, es, con esa música de fondo fue un pequeño desajuste, pero yo creo que se entiende, espero que lo entendáis, no era nuestra intención, fue a ultimísima hora y se grabó con ese, con ese fondo sonoro, las de Martínez, por ejemplo. Bien, más de Fernando García, ¿de acuerdo? Para situarnos, uh, él está, bueno, a la espera, pero cree, y esto me sorprende a mí mucho, que hay una especie de operación. ¿Para qué? ¿por qué? ¿Por qué esto ahora esto es bueno o es malo para el caso yo no onoro, la verdad que yo no ni, ni rebusqué, ni ni, ni, ni estuve excavando ni nada yo simplemente eh y toda la cosa eh, he estado mis oraciones me acordaba de mi hija estar las oraciones y nada más pero eh, ahí no sabía nada, nada más que que tierra y matorrales. Y no o sea que Fernando García eh, cree que, bueno, desde luego él no fue, porque hay quien dice incluso que ha podido formar parte de este proceso, ¿no? Él dice que desde luego. Sí, sí, se ha llegado a decir de todo, de todo. Bueno, este, este hombre es que le han puesto de todo también. Le es escuchamos que... más. Irregularidades eso llegó en su momento y nosotros lo denunciamos y lo dijimos públicamente, irregularidades desde la desde eh, la persona encargada de hacer la fotografía del levantamiento de cadáveres que no la hizo, pues a partir de ahí todas las demás fueron irregularidades que se cometieron. Pero bueno, esta irregularidad ya acaba en clamar al cielo, se hubieran dejado después de de todas las tierras de la fosa y de dejen encima unos huesos y los encuentren entre cinco años después y eso ya es eso ya es el colmo bueno pues él está como, como un poco indignado no como creyendo que ocurre algo pero que alguien está manipulando pruebas en este momento es que es todo muy raro es verdad que no se hizo una buena investigación y que yo no sabía que no sido de cuarto milenio y que sí hubo no me acordaba. Vamos. Hubo un. Sobre todo en verano, ¿no? Cuando hace mejor tiempo, hay como un revival donde va la gente a la romana, incluso se ha visto a gente allí haciendo la ouija. intentando contactar. Pero a las eso niñas, lo provoca el reportaje de Espiritismo. Bueno, lo provoca, lo provoca muchas cosas, no solo el reportaje de Netflix. Lo provoca que la gente de la zona sigue sin comprender cómo no se ha cogido todavía al que creen que es el, el sí, principal. Pero que el reportaje de Netflix, que es un éxito innegable en, sí, en el año de Netflix. Genera que todo esto vuelva a. Gente joven, otra sobre vez. Todo, que no conocía claro. tanto el caso. Es decir, eh, oye, el César lo que es del César. Pero ¿eh? no genera que vayan a hacer espiritismo allí. Eso no. Bueno, pues no, lo sé. no pues lo sé. La gente, la gente intenta ir a la romana a contactar con... Hombre, esto es heavy también, eh. O hacer espiritismo. No es el único caso de muertes así donde gente ha intentado contactar con... Que muchos no lo preguntan, porque no habéis llevado a Aldo ya? Porque es, es tan complicado. Cuando hay familiares de estas víctimas que se puede herir su sensibilidad, es tan complicadísimo. Y en todos estos casos nos han escrito cientos de videntes, cientos de personas normales que han dicho soñar con la verdad. Hay personas que me escriben todas las semanas intentando eh, que les dé el número de teléfono. De, de Fernando porque es, dicen que tienen claro, claro. la verdad absoluta algunas caso de... Algunas de buena fe, me imagino, otras de mala, otras de a medias. Eh, sí, pero, pero esto sigue. Lo cierto es que es muy raro que tantos años después, tanto el forense que va allí a grabar un reportaje como luego este chico que va a dejar un ramo de flores encuentren huesos, ¿no? Es raro. O se han hecho muy mal las investigaciones y porque en ese sitio se han plantado tres arbustos eh, para recordar a las tres niñas se ha puesto una valla, o sea, es que es que se han hecho muchas cosas para que de repente a nivel de tierra salgan unos huesos, salgan unas falanges. Se han puesto, no se han puesto, pues eso yo no sé si se podrá saber. Lo que es cierto es que la jueza ahora lo que quiere es volver a acercar la zona, volver a coger la tierra y filtrarla para ver si hay el mínimo resquicio más. De, de alguna de las pruebas que tengan que ver con el asesinato de las niñas. ¿Y sería tan importante ese dedo? ¿Puede dar otros datos? Le hemos preguntado a otro forense, que ha estado metido en mil berenjenales, eh, como es, y, y lo sigue estando, claro, José Miguel Gaona. Nos contaba esto que es muy interesante sobre los huesos, porque es importante esos huesos en concreto, porque pueden ser claves ahora. Eh, la verdad que es sorprendente, sobre todo porque. En los análisis, en la autopsia, ya se advirtió que existían unas uh, falanges ¿no? Que, no, que, no habían, que no habían aparecido. Por lo tanto, no hubiese sido extraño en un momento determinado pues haberse dedicado un poquito a buscarlas, ¿no? a haber cribado, como bien dices, toda esa tierra. Eh, ¿Por qué? Porque a veces la clave de un asunto puede estar en una falange. Yo sé que puede parecer un poco extraño, pero esa falange puede tener algún tipo de pruebas, puede tener algún tipo, haberse visto involucrada en algún tipo de maniobra de defensa, tener restos de algún mineral, alguna cuestión, restos a lo mejor de una bala, de una herida defensiva o cualquier tipo de cuestión. Es decir, en un caso tan complejo como este, realmente hasta la, el más mínimo hallazgo puede tener un poten una potencial importancia, evidentemente dice nuestro público, Carmen, sobre todo esto que está pasando? que ha, que ha devuelto hoy? Hoy parecía mentira, ¿eh? Llevamos unos meses de. Hoy ha devuelto al de nuevo, una vez más, en la primera plana. Bueno, eh, cosas que están desde siempre. Esteban dice: Antonio Anglés tiene pinta de ser cabeza de turco, de algo mucho más gordo y que esté implicada gente muy importante de este país, ¿no? Esa vía conspiranoica, como, como se dijo, y que algunos, eh, como Juan Ignacio Blanco, eh, defendían. O vía no oficial, digámoslo así, ¿no? O vía no oficial. Eh, a ver qué más cosas nos nos decían que he ido recogiendo por aquí. Eh, Conchi dice que qué tristeza, qué sufrimiento lo que pasaron esas niñas y los padres el resto de su vida, que qué pena. Eh, Ana dice que qué poca vergüenza la que le quisieron liar a este pobre padre después de lo que ya tenía encima. María del Carmen Rey Aguilar fue toda una chapuza desde el principio, penoso. Nunca me he creído nada. Eso es. Constante. Vamos, constante ¿no? Nosotros hicimos una encuesta, ¿verdad? Sí. En el cuarto mililife y el porcentaje fue brutal. alto en la gente, no se creía la versión oficial. En general, la no. gente de un tiempo esta parte, de un tiempo esta parte, antes no, ¿eh? pero de un tiempo esta parte, eh, desconfía del poder. Eso es bueno. bueno del, del Yo creo que de Alcázar han desconfiado desde siempre, todo el mundo, ¿eh? Nadie se quedó. Sí. Es el lo caso primero, que rompe un poco todo. Lo ¿no? primero porque no se encuentra inglés, ¿no? Claro. Y es la huida esa es tan de película. Sí. Bueno, ahora la jueza lo que quiere es que vuelva a declarar el capitán del barco, donde supuestamente, Anglés. Vale, esta es la parte escapó. de. Los, cuéntanos. Una cosa son los huesos, que van a analizarse. Y como habéis visto, Fernando García no sabía nada, pero bueno, los huesos. ADN, son humanos, no queda duda y pueden ser de las dos niñas. ¿Qué implica eso? Lo iremos viendo. Parte 2 de esta noticia. Parte 2. La jueza de Alcira pues, ha emitido una comisión rogatoria. Que, ¿Qué quiere decir esto? Pues que pide a las autoridades de Reino Unido que le dejen entrevistar, le dejen eh, hablar al capitán del barco mercante que se llamaba City of Pilmut, uh -huh. Para ver eh, si puede sacar algún dato más de esa huida totalmente de película de Anglés. Vamos a ver. Lo que se dice, y además se hizo un reportaje y un libro sobre esa huida de Anglés, es que Anglés se escapa de la policía tirándose. Eh... Eso fue lo de Marlasca. El, el reportaje hizo Marlasca. No, fueron dos reporteros que uh -huh. hicieron en catalán un libro. Que se llama sobre la anglés. huida, sobre sí, pero anglés. tenía que ver también lo que hizo Marlasca, ¿no? Creo la sexta. Luego hicieron sí. un reportaje sí, sí, la sexta sí, 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 sobre, sí. sobre eso, sí. Eh, dicen que Anglés se escapa, o sea, la Guardia Civil rodea toda su casa, él, como si fuera eh, Superman, logra escaparse con una serie de sábanas que ata, va por diversos techos de, de casas y logra huir de la policía. Se va a, a un lugar de Valencia donde se esconde, una especie de granero, vuelve a Valencia Capital donde dice que va a la peluquería de un amigo eh, que le cambian el look, le tiñen el pelo, de ahí parece que se va hacia un pueblo de Cuenca. Se deja el DNI no sé cuántas veces. En un pueblo de Cuenca de repente una noche duerme en Madrid, de Madrid va hacia Extremadura donde un señor asegura que le ha llevado en su taxi. Del taxi va hacia Lisboa y en Lisboa parece que eh, entra en contacto con un marino que era, que era toxicómano. Y como su madre le había dado dos millones de pesetas, Neus, que era la madre de, de sí. Anglés, le da dos millones de pesetas, pues como que le medio compra su, su DNI al marinero y es como su pasaje de marinero, ¿no? A todo esto eh, se monta a escondidas en este barco y como a los cinco días de travesía le pilla el capitán le pilla, eh, le dice que cómo está en ese barco, que qué hace ahí, no saben todavía que es un huido de España, dan, eh, dan la voz de alarma y entonces se creen enseguida que es inglés y le dicen, oye, encerrarle en un camarote. En hasta el barco que piensan lleguéis. que es inglés. Cuando dan la voz de alarma, las autoridades piensan que puede ser inglés. Yeah. Es más, le dicen encerrarle en un camarote. En un camarote, en un almacén, le encerraron en una habitación del barco. En esa, de esa habitación escapa, tira eh, desde un barco mercante, que es muy alto, tira una, una de estas hinchables, una barca hinchable, pero le pilla. El capitán le pilla. Y entonces llaman a rescate para que lo recojan. Lo recogen y en vez de, que sería lo lógico, trasladarlo, ¿no? A las autoridades españolas, lo que hacen es devolverle al barco. En el barco otra vez le vuelven a encerrar. Sabiendo supuestamente que es inglés, el enemigo número uno de Interpol. Que es inglés, exactamente. Con el, el crimen barco, más atroz de la historia de España. Le vuelven a encerrar esta vez. Eh, para que no se escape ni por la ventana ni por la puerta, atrancan la ventana y atrancan la puerta. Cuando llegan a Irlanda, que es donde llega el barco, inglés, entra la policía a buscarle y inglés no está. Esa es la historia. Bien. O sea, es Houdini. Vamos, más eh, o menos inglés bueno, es Houdini. Mmm, el, el capitán asegura que ha sido alguien del barco, alguien de su claro, tripulación, quien ha tenido que ayudar es... a este hombre. A ¿Hay, Hay un momento en la no entrega a las autoridades del más peligroso criminal de ese momento es sospechosa. ¿Qué dice Fernando García de esto? Yo he hecho un momento eh, con, 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 con eh, en un par de Ya tenemos el informe de Interpol eh, de aquel barco, el eh, desde la salida de, de Lisboa hasta la llegada de, a, a Irlanda y nos recibieron un informe diciendo el polizón aquel quien era. Nombre y apellido, si era un yo no Y eso está documentado en el sumario. Pero si quieren ahora volver a pedir un informe que lo pidan. Lo único bueno es que el caso se va a seguir teniendo el sumario abierto durante no sé si han muchos siete años más. Este caso hasta que no encontremos a los, a los culpables para mí siempre estará Bueno, vaya frase de Fernando, que es, es que es lapidar en muchas de sus expresiones y no me extraña nada, ¿no? Tiene esa. Yo, yo lo decía en su día y, y le considero, me considero su amigo eh, y no tenemos una relación, evidentemente. Fue, o sea, quise ayudar a ese hombre porque solo con lo que le ha pasado a mí y sé muy bien, sé muy bien. Al margen de las cosas que uno puede hacer bien, mal, mejor, peor como ser humano, sé muy bien lo que es el sistema y sus tentáculos para desprestigiar al más pintado cuando interesa. Y a mí no me gusta unirme ¿no? a los que intentan desprestigiar cuando el origen es lo que le ha pasado. Ahora, aquí hay un elemento que se emplea en España y que eso, amigos míos, eh, te van a pegar un tiro, bueno, es muy difícil, no estamos en un... Aquí el desprestigio es... Pues seguramente con pues cuestiones que puedan decir droga o con cuestiones como es el caso económicas. Los desprestigiadores, los que hacen las cosas, las cloacas, digamos, lo tienen muy fácil con lo económico. Cuando tú en nuestro país metes que alguien se ha llevado algo, se haya llevado algo o no, eh? enseguida, una parte de la población, pero ipso facto, le va a importar casi más que se haya llevado más o menos, que eso estará mal, desde luego, o bien, o, o habrá que demostrarlo. Pero pondrán en un segundo plano, muchos digo, no las personas que tienen un poco de corazón, ¿no? Que se ha llevado algo, no es que mira lo que le ha pasado a este hombre, lo que él ha hecho. Yo, desde luego, creo que con lo que le han hecho a este hombre, casi está salvo de todo, ¿no? ¿En qué sentido? Se pueden entender muchas cosas. Para mí, para mí, es mi opinión personal, puedo estar equivocado. Hubo toda manipulación para intentar dejar mal a este hombre. Que ha continuado, que ha continuado. Eso te hace excavarte, ¿no? Porque evidentemente la empatía de inicio la tiene. ¿Qué pasó con Cuarto Milenio Live? Que vino Fernando García, que habló conmigo en la mesa. Y yo esto tengo que decir, momento en emocionante sillas. en la silla. Fue un momento muy emocionante. Cuando yo compilé muchos de vuestros mensajes, muchos de vuestros mensajes, que fueron tan espontáneos como lo que él contó. Y ojo, repito, yo no sé si él tiene la verdad o no. Puedo pensar incluso que hay cosas... Que imagina o que piensa pues, que no hay pruebas, evidentemente, y que un padre que le ha pasado eso... Ahora, él no se cayó, ¿eh? A mí, desde luego, si me pasara una desgracia, me gustaría que alguien pelease por mí como él pelea, no que se calle, ¿no? Desde luego. Entonces, ¿qué ocurre? Que Fernando García conectó con la audiencia. Y eso es lo peor para los que de forma muñidora y siempre en la fontanería Intentan desprestigiar, intentan filtrar, intentan... Estamos en ese mundo. Lo que no suelen tener los que desprestigian, y hay muchas formas, y yo os daría una clase, ¿eh? un día si queréis, un máster, de lo que yo he tenido que vivir, no a este nivel, por supuesto, pero sí el nivel de que muchos, o no muchos, a pocos, pero no les interesaba que yo contase estas cosas, que las popularizase, que se convirtiese en un elemento más de la comunicación, esto no interesaba. Y hemos aprendido con escudos diferentes a bandearnos. Solo nosotros hemos salido adelante por vosotros, que nos habéis salvado en el sentido de apoyarnos. Pero hay personas que enseguida son abandonadas repentinamente, ¿no? Sobre todo si salen ciertos elementos. Se ha llevado esto, intentó no sé qué. Lo tenían relativamente fácil, ¿no? Para intentar hacer encerronas. Entonces a lo que voy es que mmm, lo que no tienen los fontaneros del desprestigio cloaquil suele ser el carisma. ¿Qué es lo peor? Que llegue Frando García, tú le sientes, le dejes 45 minutos para hablar. Que tiene su peligro, ¿eh? Que yo dije, a ver qué va a soltar Frando García, claro, porque luego me va a caer a mí. Pero me fíe de él y creo que él se fío de mí. Y hay cosas que no están escritas, ¿no? ¿Qué tuvo Frando García? Carisma. El carisma de quien lo ha sufrido, que te han matado una hija de esa forma y tú no sabes qué ha pasado y nadie te da una respuesta. Por tanto, puedes tener hasta cierto margen hasta para equivocarte, ¿no? Está la pelea. Ese carisma llegó a todo el mundo. Miles de mensajes. Y yo los encuaderné, los encuadernamos, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y teníais que ver, tenéis, yo lo digo porque sé que muchos que estáis ahora en Milan Live escribisteis mensajes. Teníais que ver a Fernando García en su colchonería, casi llorando, balbuceando de la emoción que le producía. Decir, no, no me han hundido, ¿no? No me han hundido. Yo me sentí contento por eso. Aunque querían dar la apariencia de que este hombre estaba hundido, ¿eh? Hombre, desde luego, eh, por ejemplo, el reportaje de Netflix era letal para eso, ¿no? Uno sabe cómo enfoca, cómo encuadra y cómo hace. Y desde luego la imagen que daban... Entonces yo creo que él estaba un poco herido. El reportaje que, por otro lado, tenía elementos muy buenos, y yo lo he dicho siempre. Pero, por otro lado, a mí, personalmente, me pareció que... Estaba con... Parecía como condicionado. Entonces, alguien puede decir, ojo, también tú pareces condicionado o con el síndrome de Estocolmo con el padre. Hombre, yo con el padre siempre antes que con los fontaneros, ¿no? No me refiero a la fontanería de, de fontaneros, me refiero a los que... No sé. Y luego te das cuenta de estas cosas, que estoy hablando mucho esta noche, te das cuenta de estas cosas, ¿no? De cuando vas tú... Ha... En, en vez de echarte un cable, porque, ¿para qué hablas de esto? Pero cierro. periodistas diciendo que no hables. Periodistas diciendo que no hables. Periodistas. Periodistas que aseguraban que familiares de crímenes súper conocidos, la madre había estado implicada no, en o, un montón de historias negras. O que hablan vamos, todos los días de otra de cosa. Hablaba. Pero otra cosa que también está muy de moda, no sé por qué, es que parte del público, ojo que sois parte de esto, vosotros ya no estáis fuera, la, la, el mundo ha cambiado. Eh, ya basta de hablar de ¿cómo que ya basta? ¿Por qué? Carroñeros, buitres. Oiga, que el periodismo de sucesos ha resuelto muchas cosas. El periodismo ¿eh? ha dado muchas pistas importantes. Pasa que no sé, se... otra cosa es el tono o la forma, pero de repente hay como una especie de meme que no se puede hablar de un crimen, pero ¿cómo no se puede hablar de un crimen si no se ha resuelto? Pero, 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 pero. Que nos convenzan de eso, de que de repente lo, lo moderno, lo chic, lo cool, es decir, no hay que hablar de esto, carroñeros. Bueno, acuérdate no, la no. que se montó cuando salió Ricard. Y se le intentó, bueno, se bueno, le intentó bueno. entrevistar. Yo creo que la jueza en este caso debería también llamar a Ricard, ¿no? que es el que ha, pagado, algo, Diego. El que ha pagado cárcel por, por ello. Te lo escribe con la encuesta. Ah, vale. Y, y 90%. Ricard, Ricard estaba Ganó. ya en un hotel en Madrid porque le iban a entrevistar. Eh, ¿Y qué pasó? Y qué pasó, que el público se echó encima de que no se podía entrevistar cuando se ha entrevistado a un montón de asesinos. A todos. No sé por qué en este caso a Ricard no se le podía entrevistar. Es más, ahora no se sé sabe dónde está Ricard. Neusa, la madre, ha dicho... Aunque sea un mentiroso. Aunque sea un mentiroso, pero... pero o un criminal, si es que lo hay es, Hay ¿no? que darle la oportunidad también, ¿no? De, como se ha entrevistado a otros criminales, al de la vara, al de, al de la katana, se le ha entrevistado, al, a los de, que estaban implicados en el caso de Marta del Castillo. Yo no entiendo por qué a este hombre no se le podía entrevistar. Al es arropiero, no. al escalero... A, a un montón. A, a, a a todos. Fíjate con cuerda de presos. A todos se, con, se Quintero. Entrevistado con Quintero. No entiendo el porqué. Pues a Ricard, precisamente, no es... se le podía con lo que podía contar, ¿no? O es que a lo mejor podía contar demasiado y no interesaba que se le entrevistara. Yo sé de periodistas que estaban, como Paco Pérez Avellán, que estaban a punto de entrevistarle. El y caso, ahí de repente. El caso look. es que ahora no se sabe tampoco dónde está. No desde que salió de la cárcel, sí que es cierto que se le ha visto que sí si iba a ir por Andalucía, donde le iba a coger un sacerdote. Neusa dice que le vio hace un año en una localidad cercana al cácer, que era él. Ahora, vete tú a fiar de esta familia como que fuere, ha tenido tantos problemas. Y ahora dicen que está en una especie de monasterio en Francia. Dicen, bien, pero el asunto es chapuzas desde el principio en todos los aspectos, pero también en el informativo. Una cosa es, a mí me parece muy gracioso. Que me den lecciones los que todos los días hablan de crímenes y a veces con la víscera en es curioso. Y que les saque el sarpullido solo cuando tocas al cárcel. Te da la impresión desde fuera que ¿por qué este tabú? Dentro de pueblo en cuarto menino, hablamos del accidente del Monte Oiz. o tocaremos otras cosas. Cuando es tabú, allá voy, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué es tabú? O sea, ¿por qué es tabú? No estamos en una democracia y en el periodismo que los periodistas intenten silenciar. O sea, eso me parece ya o condicionar. Condicionar. Eh, vamos con más cosas. O sea, es decir, al caso. A Alcácer, Rafi Escobedo decían, claro, que se entrevistó a Rafi Escobedo. Claro, a, Ravisco, a, todos, a muchos. A todos los criminales y no, importantes. y no pasaba nada. En este caso era como imposible, ¿no? Hasta que la productora se echa para atrás y, y, y no llegan a entrevistarlo cuando lo tenían todo cerrado. Es que es como, no sé, es incomprensible, ¿no? Pues es como lo mismo de, ¿para qué habléis de esto? Bueno, pues si quieren lo cerramos, ¿eh? nos dedicamos a, a hacer, no sé, un reality o algo así y no preguntamos sobre las cosas que. Otra cosa es hacerlo si no hay ningún tipo de pista real y para regodearse en el crimen. ¿Qué que es lo que es pasa correcto? con algo que siempre que hablamos de Alcácer nombra muchísima gente y dice que nosotros lo tenemos vetado, que es el caso Bar España? Vetado para nada. Cuando haya algo que decir real, claro. lo contaremos y yo lo diremos. Todo lo que he visto de Bar España. Mientras, es que no hay nada pero, donde. Oye, que se lo toma muy en pecho, ¿eh, chico, de verdad. Donde yo no puedas decir que, que. No es Alcácer, ¿eh? O sea, de momento. Habría que ver esas víctimas del supuesto caso de Valle España, ¿dónde están? O sea, los cuerpos enterrados o las historias. Es que no, no se ha encontrado nada. Pero bueno, oye, yo no digo que no tengan razón en algo, ¿eh? porque lo que sí estamos viendo es que la realidad supera la ficción siempre, pero que de momento, eh, y en algunas comprobaciones que hemos intentado hacer, yo no he visto ahí lo mismo que Alcácer, ¿no? Y temor ninguno, ¿eh? En el sentido de que yo creo que se puede hablar de todo y que ya incluso algunos de los grandes tabúes han caído un poco, ¿no? Luego quedan resquicios y a veces son los resquicios de los propios informadores o del propio gremio que no sé por qué nada no hay a dos aguas se puede estar horas y horas todos los días hablando de chacinería pero con algunos temas no hace falta. Ahora luego salen noticias y sí hace falta entonces uno no entiende muy bien. Parece que molestaba en exceso nuestro, nuestro reportaje. Nosotros lo que sí estoy contento es que dejamos llevar las pistas pasa, Iker, y que Fernando García que... quedó que restaurado parece... la imagen que vendo del. Que parece que Tú y yo y la gente que va a Cuarto Milenio, los periodistas. O sea, yo soy igual de periodista que, y tú igual eh, que la gente que hay ahí, o más. Eh, pero parece que sí porque mucho hablar, no la carrera. Solo, hablar solo de fantasmas. Hombre, ¿no? claro. Es mejor que vosotros habléis... Es un programa mm. para hablar de fantasmas, ¿no? Para hablar de estos temas, ¿no? Es como que no interesa. ¿Para qué os vais a meter en lo que contamos nosotros si esto pues no interesa? Pues íbamos contándolo más años que ellos. Pero bueno, en fin... Esta es la historia también del gremio, cómo no, y, y está bien contarlo, está bien contarlo. Eh, como puede contar, por ejemplo, nos hemos ido aquí por los cerros de Úbeda, pero es normal este caso. Lo que sí sabemos todos es que este caso despierta unas aristas y luego también hay gente que ha enloquecido con este caso, también hay que decirlo. ¿eh? Y tenemos casos muy sangrantes. Bueno, de Toledo gente, ha, ha matado a su madre, uno de los principales conspiradores. Claro que eso nos hemos quedado también un poco caso, impresionados, ¿no? Sí, sí, Muy sí. Muy activo sí. en estos foros de... Sí. Y, oye, yo creo, además, yo estoy a favor de los foros de todo tipo, que se cuente, menos si no hay delito, claro, evidentemente, ¿no? Eh, o se atenta contra niños o contra niñas de las personas, pero que se hable de todo, que se diga de todo, pero hay un momento en que está claro que... El problema que es la que la gente es, desvaría, es eh, Cuando algunos. dicen de todo dando nombres. Ya. Y acusándolos de cosas muy graves ya. sin tener Pero ninguna eso ya prueba. es un delito, claro. Claro, por eso Pero te digo que es que. Mira el caso este de Alemania del tiroteo. Este hombre era un conspiranoico, digamos, de grado, yo no sé cuánto, que hablaba de bases subterráneas con estadounidenses matando a niños. Es decir, claro, en ciertas mentes. Bueno, ¿quién está sano mentalmente? Nadie, ¿no? Pero en ciertas mentes hay ideas que, que parece que pueden ser. Peligrosas. Hay quien dice, siempre dando la vuelta, no será un ataque esto a los a la libertad, ¿no? en los foros. Bueno, pues no lo sé muy bien. Pero lo cierto y verdad es que hay ideas y temas, oye, que están ahí siempre. Ahora sale el ser a la palestra. Habéis escuchado a Fernando García. Y escuchad ahora, por favor, que es muy interesante. En Valencia, el gran especialista en el crimen es Vicente Garrido. Y le hemos preguntado sobre todo por el tema del barco, esta parte de reabrir una investigación tan específica sobre el barco. Y veréis qué interesante lo que cuenta Vicente. Eh, porque él tras, trasluce ciertos datos que son como para notar. aquellas teorías de que supuestamente Anglés había escapado eh, rumbo a... Primo, Vamos primero con Gauri o con Garrido. Etcétera, adquieren una consistencia mucho más potente. Es decir, eh, no es una teoría realmente, ¿no? Sino que aparentemente es una certeza. Es decir, este hombre fue testigo al igual que otros miembros de la tripulación que actualmente justamente se van a interrogar por una orden eh, europea de policía. Se va a ver a hasta qué momento y a rascar Quizá lo que yo creo que intentan hacer de alguna manera es ver cómo se liberó eh, Antonio Anglés de ese camarote que estaba trancado y a través de cuyo ojo de buey no podía escapar. Yo creo que ahí está una de las claves, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? ¿En qué momento? Y eso podría darnos pistas, además, sobre si el supuesto autor principal pudiera seguir vivo, o por el contrario, se ocurrió un ejemplo. A una distancia, pues, considerable del puerto de, antes de la llegada del barco, podrían aumentar las posibilidades de haberse ahogado, ¿no? Desaparecido, etcétera, etcétera. Eh, pero no se explotó suficientemente bien esta esta beta. Escuchamos ahora a Vicente Garrido. Profesor, eh, de la cuestión de es que creo recordar. Eh, que ya fue entrevistado en su momento eh, este capitán. Es verdad que no por la policía española o por el juzgado español, pero sí que se le preguntó por parte de la, de la policía británica y él contestó eh, bueno pues lo que sabía. Es decir, que se escapó una vez, que lo volvieron a meter dentro del camarote, que atrancaron las puertas y según el capitán, pues alguien de dentro le ayudó a salir. Entonces. ¿Es posible que este hombre esté vivo en Sudamérica? Es posible. Recuerdo amigos míos, eh, policías eh, de la Brigada de Homicidios que, que estaban trabajando en el caso de Alcázar, recuerdo hablar con ellos y decir, mira Vicente, es que pasado mañana nos vamos a Brasil, porque hemos recibido una pista, porque nos han llamado amigos con los cuales yo tenía mucha relación. Y a mí me consta que la policía española la policía de la brigada de valencia fue muchas veces a sudamérica a buscar a inglés cada vez que recibían una pista que escuchaban o alguien que les merecía alguna credibilidad decía que habían visto a inglés entonces que la policía española en ese en esos momentos y durante años después eh, trabajó con esa posibilidad seguro porque repito que yo conozco personalmente a los policías que iban a sudamérica a buscarlo. ¿Se le puede encontrar? Pues sí, ¿por qué no? Es decir, no hay ningún indicio que nos diga que este hombre está muerto. Eh, puede estar muerto o puede estar vivo. Recordemos que a Mengele, hasta que no, lo, hasta que no encontraron eh, su cuerpo en la, en la playa en Brasil y se hizo todo la, el análisis de ADN, etc., pues Mengele estuvo 30 años desaparecido también, ¿verdad? Es verdad que se le había avistado en algún momento, pero ¿por qué no? Puede perfectamente aparecer este hombre. Y, y ser de nuevo, pues, objeto de atención y no, lo que no sé es si ya habría prescrito, ¿verdad? Parece ser que no, que estas acciones interrumpen la prescripción, pero yo creo que de la misma manera que ha desaparecido puede aparecer, eso siempre es una posibilidad. O sea, los investigadores creen que puede, puede darse esa sorpresa. Puede ocurrir y compara con un caso tremendo, Mengel, huido en Paraguay en Brasil, encontrada su calavera, el ángel de la muerte, el hombre bueno, mira, que experimentó lo han en los buscado campos. En Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en México y en la República Dominicana. Buscado la última vez en, en enero de 2000 que la policía científica analiza los restos de un cráneo encontrados en Cork, en Irlanda, que decían que podía pertenecer a inglés y no pertenecía a inglés. No a inglés. Ahora alguien lo ha apuntado en el chat. ¿Pueden esas falanges, esas cuatro falanges, pertenecer a inglés? La famosa mano de inglés, que decían algunos. Exactamente. Que era un poco escalofriante. Que los colmeneros, cuando llegan y identifican eh, una mano con un reloj, eh, no sé, esto es bien revesado, pero algunos pensaban que esa mano realmente no era una de las niñas, sino que era de eh, Antonio Anglés que en ese mismo lugar habría sido ejecutado. Es una de las Pudo escenas, digamos. haber una cuarta persona que fuera inglés enterrada allí. Se investigó bien, cavaron más a fondo. Bueno, pues yo creo que es que ahora la jueza es la que tiene que, que verificar ¿no? que no queden restos en ese lugar y creo que es lo que va a hacer, por lo menos la, la prensa de la zona ya apunta esa posibilidad, el cribar toda la arena de esa zona para ver si se puede encontrar algún resto más. Eh, o alguna vamos... otra, otra prueba porque encontraron muchas cosas acuérdate que encontraron repelente para los mosquitos encontraron para sí. el pelo un pero que es que sitio muy encontraron... especial también ¿no? bueno sí, porque iban gente... ahí la gente a hacer, hacer cosas y cuando tú ves yo, por lo menos, bueno. cuando cotejas lo que se encuentra es como muy lógico que se encuentre en un sitio así pero lo que, bueno lo que, no se, lo que no se entiende todavía es que las romanas sigan en pie o sea, o sea, no es se terrible, comprende sí. que no vaya a un bulldozer y lo tire todo, porque tampoco se ha buscado muchas más pruebas. Entonces dices, bueno. Lo apuntaban también en el chat. No se encuentra ninguna prueba de sangre ni de nada en la romana de las niñas no. donde dicen que las han torturado, que hay pelos es, es que, las los, violado, las que las han violado, que las. Claro. Eh, escuchamos a Martínez, a Javier Martínez, porque dice algo sumamente interesante, de verdad, sumamente interesante y tiene que ver con pudiésemos estar asistiendo todos juntos en este momento de la actualidad a una maniobra, ¿para qué? Por favor, mucha atención. La verdad es que Muerto Vivo, Anglés, sigue generando noticias, especulaciones y de todo tipo. Yo sinceramente creo que esta investigación no va a llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque ya se tomaron declaración tanto al capitán como a otros miembros de la tripulación. Esta comisión rogatoria internacional no está dirigida solo a ampliar la, eh, el testimonio del capitán, sino a ese eh, miembro de la tripulación sospechoso que había abierto la puerta del camarote, que había ayudado a Inglés. Si estuviéramos buscando a alguien que efectivamente hubiese ayudado a Inglés, por ejemplo, en tierra, pues... Te diría que, que quizá tenía más sentido porque eh, podría saber, o podía tener alguna pista de su paradero. Pero de estos marineros que simplemente, eh, como mucho, habían ayudado, que no sabían que estaban ante el presunto asesino de las niñas de Alcácer, pues la verdad es que no, no pienso que se arroja en mucha luz. Solo añadir rápidamente que pienso que esto es una maniobra para prorrogar esa prescripción de los asesinatos, una maniobra policial y judicial. ¿Por qué? Porque ya hubo una investigación en 2009, los asesinatos iban a prescribir en 2029 y ahora con esta diligencia de investigación pues posibilitaría, aún no ha dictado la Fuerza del auto, pero seguramente eh, lo dictará y los crímenes, los asesinatos de las niñas de alcance prescribirían en el año 2039. Un caso eterno prácticamente, ¿no? Una maniobra, bueno, no sé, yo creo que del 2020 al 2029 quedan nueve años. Me parece extraño que se especule con que hacen falta diez años más, pero lo dice Javier Martínez, que es el gran sabueso ¿eh? de levante de los sucesos y que estaba allí prácticamente cuando aparecieron las niñas. Y él cree que esto es una maniobra, pero ¿significa esta maniobra? ¿Tiene que ver lo de los huesos? Yo no entiendo nada, o sea, pasan cosas que igual no tienen que ver, no son conexas, pero es raro, ¿no? Que ahora la jueza haga lo de los huesos y también me parece bien lo de reinvestigar. Vamos a ver a dónde nos lleva no, esto. Cuando hay unos huesos que pueden ser de, de este crimen tan atroz, yo creo que hay que volver a investigar, ¿no? Sobre todo cuando se hicieron las cosas tan mal. Pero es un tamaño como de, de hueso mujer. ¿Cómo esa investigación? ¿Y qué? Pues que una niña de, yo, de 14, 15 años. Claro, pero yo creo o sea, que no es como encontrar una mano, un, o sea, una cosa escandalosa que se diga aquí no se buscó. O sea, debe ser un trozo pequeño, son no por panajes, ser oficialista. Las sí, son sí, por eso, por eso, pero. que tenemos aquí. Por eso, por eso. Pero que te quiero decir, podría realmente ser un accidente: es decir, que, que, que con todo lo que se hizo, se quedara algo ya te digo que es que las, las pesquisas además que se hicieron todo el mundo sabe que no no hay ni fotografías de los yeah. primeros levantamientos que es un del escándalo cadáver que es que, es ¿Será que es o no, que no se, se ha visto además en un crimen como este es que es algo incomprensible vamos no alguien que no esté fotografiando al milímetro poniendo las pruebas al milímetro completamente señalizadas o sea se hicieron las cosas muy así y se tenía que haber cribado toda la tierra como se hace en, en todos los crímenes donde no puede quedar ni un resto, absolutamente nada. Y a los dos días todos eso estaba Todos los especialistas ya... dicen que eso no se hace así hace 30 años. ¿Que no se hace así hace 30 años? O sea, ¿Y que... por qué solo pasa en este crimen y en los de hace 30 años no ha pasado? No sabemos. El no, foco no sabemos, mediático no. es muy grande en este caso de Alcácer, es muy grande. Entonces, ¿qué dice nuestro público? Imagino pues... que este tema ¿eh? no se olvida jamás. Este tema, seguramente, si cribásemos no en los huesos ni en la tierra, sino por ejemplo en Internet, veríamos que Alcácer es el tema que sigue vivo en discusiones de miles y miles de, 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 de intervinientes con teorías, imagino que de todo tipo en el abanico, pero por algún motivo es un caso al que Internet le da ese impulso que, por un lado, diremos, causa barbaridades o desvía la atención. Bueno, no sé. Pero que lo mantiene vivo. Eso, desde luego. Eh, Verónica Crespo dice que mucha mafia, mucha secta y organizaciones de dudosa creencia, Disis Valencia. Sí, otra teoría. Una zona especial. Aunque luego hay que decir que cuando uno indaga, bueno, hay una discusión sobre si hay tantos casos relativos a supuestas sectas o no en Levante con muerte. Hay, no sé, algún día. Bueno, hay, hay diferentes eh, opiniones. Bueno, que ha sido un lugar de sectas. Sí, pero crímenes, ¿eh? Crímenes. Que se hayan descubierto, ¿no? Crímenes. Eh, Relativos a eh, sectas, sí. Ya. Sacrificios. Sí. Eh, dice que, por cierto, que el miércoles estuvieron en Chester y que ese extraño ritual que sigue allí, que está, está exactamente igual. Que no lo han quitado. No lo han quitado. Ah, oh, muy bien. Bueno, pues como nada. son animales, nada, tienen que encontrarse algo. El manush dice, yo creo que esas pruebas van a desaparecer otra vez si de verdad es un ritual. Lo que pasó, este caso está más claro que es una muestra de poder para quienes podemos leer sus mensajes. Eh, Cien fuegos dice invitada Ricardo, tú que tienes valor Aldo y seguro que le llega tu aviso. No creo que le llegue, pero vamos. Si quiere hablar que hable. Yo creo que Anglés se lo montó bien y le dio lugar perfectamente a salir del país. Dice Merchi Mercedes. O sea personas que creen que sí que la fuga fue posible, ¿no? Borgian dice estaremos ante un crimen perfecto. Los especialistas dicen que no hay crimen perfecto, ¿no? Bueno, mira los galindos. Eh, lo que pasa es que eh, lo que está clarísimo y es muy interesante escucharos es que las diferentes opiniones, ¿eh? cada persona sobre el tiene una opinión. Dice vergonzoso no nombrar a Juan Ignacio Blanco, él sí sabía, vaya, novedades, pero si entrevistamos a su mujer, a Juan Ignacio ya le entrevistamos en Milerio 3. ¿Esto qué lo dice? Eh, una tal María G. Fantástico. Claro, Bien entrada eh, está eh, en Valencia medio año antes desaparecieron dos niñas de la misma edad y según se contó muy similar no se las ha encontrado mi opinión va de la mano los dos casos nos dice Liz Ortega me hace gracia porque en fin claro tampoco y con sin acritud tampoco puedes pedir al público que sepa de lo que habla o lo que hemos hecho nosotros lo entiendo y menos en un chat de internet aunque sería bonito cuando alguien dice algo saber de qué habla yo conocí a Juan Ignacio Blanco y fue compañero suyo en el 94. Y te quiero decir a pas y a lo mejor no había nacido esta señora o así, no lo sé, desde el 94. Siempre le he defendido, siempre he escrito su favor. Y los únicos que han hablado con su mujer que ha podido hablar de lo que hizo Juan Ignacio fue el reportaje que imagino yo que habrás visto para decir eso. De qué vergüenza, ¿no? O sea, documentarse no está mal, sin acritud, ¿eh? Seguimos. Eh, ya está, hay que dudar que Ricard siga vivo. Puede que también lo hayan silenciado para siempre, dice Ainoa. Pues otro enigma es eh, cómo la gente se desvanece así, ¿no? Es decir, Ricard, alguien puede pensar, es un farsante. Se ha aprovechado de la buena fe de muchos en una película que al final le dejaba fuera del crimen. Que desde luego algo que ver con el crimen tuvo. ¿Hasta qué punto? Pero lo cierto y verdad es que. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha sido una consigna por quedar bien no sé qué ha pasado? Y el tipo no ha hablado con nadie. ¿Podría ofrecer algo o ya ofreció todo en el juicio? No sé. Pepe Pícolo de 1977 dice: Carmen fue chapuza, pero se crió la tierra durante más de 24 horas. Sí, si sí, no es el tiempo. Es, es, la minuciosidad. Sí, exacto. Si sí, el tiempo pueden estar uh, tres meses y hacerlo mal. No es el tiempo. Es que desde el primer momento esa zona estaba a la mano de cualquiera. Podía subir cualquiera que tuviera un coche suficientemente fuerte para subir hasta esa zona. Y eh, a pesar de que pusieron cuatro tiras que se ponen así, la gente entraba. Si era un crimen mediático, que toda España estuvo pendiente de él. Ahí entró todo formas, el mundo, Incluso los periodistas, los reporteros, hacer fotografías casi antes que la policía. De todas formas, yo tengo que decirlo. Que tenga sospechas, seguramente en un término medio, ¿no? Que tenga sospechas no quiere decir que tú ataques a la Guardia Civil o a la policía, como siempre se ve, porque aquí estamos en un mundo de radicalidades. Dices una cosa, estás a un lado. Dices, nosotros tenemos un enorme respeto, un enorme cariño por tantos miembros de la Guardia Civil, de la policía, porque sabemos de su esfuerzo, de su trabajo y su falta de medios. ¿eh? Quiero que quede clarísimo. Tú no estás atacando una institución, porque precisamente tenemos ejemplos y muchos de su buen hacer, pero en este caso concreto, por algo, y quizá no por ellos, se ve que algo queda ahí cojo, ¿no? Además mandan a gente que no está preparada, había mucha gente de la localidad preparada y justo a ellos no los mandan. Bueno, una serie, no sé si de casualidades o de causalidades que no concordaban con cómo se tenía que haber hecho la investigación. Eh, dice, dice Carmen lindo que encontró Echeverría allí. Pues no sabemos, lo tendrá él, ¿no? Y yo no sé si pudieron sacar ADN o no. Me imagino que no, porque si no hubieran cotejado. Hay silencio bastante el ADN, sobre sí. Bueno, me imagino que ahora la jueza también reclamará esa claro, esa claro. prueba. A mí me eh, parece bien que la jueza no quiera que eso quede como caso frío, ¿no? Víctor Terrat dice: como sigáis tratando mucho más este tema, acabaréis como Pepe Navarro. Es que a Pepe Navarro, otra de las leyendas urbanas, ¿no? Bueno, pero que todos hemos creído un poco esa leyenda urbana en parte, ¿no? Dicen que en cuanto empieza a dar nombres ¿no? eh, de gente, que yo creo que ahí se les fue la cabeza a los dos, tanto Juan Ignacio Blanco como, como a Fernando, empiezan a dar una serie de nombres y la gente cree que al día siguiente se cierra el programa no de Pepe verdad. Navarro. Y no es verdad, el programa de Pepe Navarro siguió yo creo que medio año más, por lo menos. Y ahí sí que rompo yo una lanza. O sea, yo no voy a ser el que critica como nos han criticado a nosotros en, el, en favor del reportaje de Netflix, por ejemplo. Porque cronológicamente argumenta muy bien cómo eso es un poco leyenda urbana. Y al César lo que es del César. A mí como no me duelen prendas, ¿me entendéis? Me da exactamente igual. Eh, sé que, por ejemplo, a los editores del reportaje o al productor le sentó fatal que nosotros hiciéramos el programa de Netflix a él, o sea, el programa de después. No fue ningún ataque ni nada, eso sí, nosotros dijimos lo que pensábamos y dejamos hablar. Eh, ¿Qué ocurrió? Que en ese reportaje, en esa serie o docuserie o como queréis llamarlo, estaba, había desde luego, se lo han dejado un dineral en el archivo, ¿eh? porque desde luego era, era tremendo, pero muy, muy útil, muy interesante, porque venía todo el Mississippi. Y yo creo lo que es la memoria y cómo engaña, hasta yo mismo tengo que admitirlo, ¿eh? me quedé sorprendido de decir, jo, yo también pensaba que el. el la clausura del Mississippi fue casi inmediata, aquella noche creo que hacia Aga, donde se dieron los nombres, que por qué se darían y de qué forma. Y sin, pruebas. y sin pruebas. Pues seguramente motivados por muchas cosas, ¿no? De aquel momento. Y, y a lo mejor no solo eran Fernando y, y Juan Ignacio, aunque, aunque cometieron ese error, no eran efectivamente los únicos culpables, pienso, conociendo todo lo que ¿eh? se mueve más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Mi sensación es que eh, el reportaje, la docuserie, tenía una cosa que era muy buena, recuperaba mucho archivo, que no es fácil, por ejemplo, nosotros no pudimos tener acceso a ese archivo, siendo la misma casa. Eh, ves que a Pepe Navarro, profesional, que gustará a unos o a otros menos, pero que era seguro lo más exitoso que había en España a nivel de opinión pública de todas las noches España pendiente. Él engancha el tema de Alcácer y sabe que hay una audiencia, pero lo que no sabíamos o no recordábamos es que siguió existiendo Alcácer, los programas, después de aquello. Y luego Pepe estuvo en Antena 3. Mm. Y luego Pepe fue a la 1. Y luego Pepe, te quiero decir, que tampoco fue un... Pero se nos ha quedado en la mente que cualquiera que hable de ese tema... No, es que si tuvieron muchos problemas y muchos juicios fueron tanto Fernando hombre, como Juan Ignacio hombre, Blanco porque, claro, hombre. habían señalizado a personas que sin ningún tipo de prueba claro, si te meten en esos claro. asuntos tú tienes que denunciar, no y puede luego, ser posible que te impliquen en un caso tan grave sin ninguna prueba. Y luego yo creo que injustamente otras muchas cosas de ese enemigo que es la burocracia, que como te pille por banda estás muerto y lo que sea eh, que han tenido que sufrir ellos dos no la, la, la mujer de Juan Ignacio pues era un ejemplo, quien quiera tiene el, el documental, quien quiera documentarse, claro, quien quiera saber algo de que hicimos de Alcácer, primer programa de esta temporada de Cuarto Milenio y la pobre mujer nos contaba muy afectuosa que prácticamente todo lo que tenían de, de, de arte de, de, de que tenían que ir vendiéndolo porque perdieron todo. Perdieron todo con los juicios, ¿no? Y hombre. Perdieron todo. Yo hasta, estoy convencido de que hasta Juan Ignacio la, la credibilidad porque nadie hombre. le volvió a dar ningún tipo de, de trabajo cosa, ni de todo el mundo le cerró las puertas. Yo tengo que decir que, que siempre he pensado que Juan Ignacio perseguía la verdad. Más o menos equivocado, con más o menos, lo entiendo perfectamente como periodista, y la obsesión del periodista. Eso yo sé lo que es. Y él, y él quería hacer justicia, estoy convencido. Me puede venir quien sea a contar que tenía otros intereses, que tendría sus fallos, que era humano, sus hombres y sus luces, seguro, pero que en mi opinión quería eh, salvar de lo que él pensaba que eran grupos de monstruos que hacían esto. Yo estoy convencido. Alguien me puede quitar la razón con argumentos. Ahora, ya han pasado muchos años, estoy convencido de la buena fe de los dos. Bueno, puede que dentro de poco salga algún tipo de libro ¿no? o de publicación donde todas las nuevas pesquisas que tenía Juan Ignacio pues, se compilen y, y vean la luz. Por lo menos eso, eso nos hicieron entender. Eh, Gaby dice, pero si allí estaban los investigadores fumando, tirando las colillas allí mismo pisando todo el mundo en el escenario del crimen no me extraña que sigan apareciendo huesos Carmita dice, cabezas de turco Ricard y Anglés, no interesó investigar bien, gente poderosa está detrás por eso todo es una chapuza David, eh, como yo mucha creo, gente que, le dice, que dice que le marcó su infancia como a, como mucha a todos, gente, sí. pero yo creo personalmente que Anglés y Ricard, yo creo que sí que estaban, o sea, yo creo que tenían que ver y que tienen todas las papeletas, ahora que hubo cosas que no cuadran o que hubo más personas. Puede, sí. Lo que todo el mundo tiene en la cabeza es, como Chema, y como he dicho antes, toda la verdad se ocultó porque hay gente poderosa detrás de los asesinatos. Eso es lo que tiene todo el bueno, mundo. Bueno, pues eso demuestra que las leyendas o las realidades o lo anexo se queda ahí. Que puede que haya razón, pues ¿por qué no? Que puede que esté equivocada esa teoría, pues puede que también, porque eso era un mundo un poco sórdido pudieron pasar muchas cosas que no sabemos. Ahora, la crudeza de este crimen y las chapuzas colaterales de todos los estamentos, incluidos los medios que hemos tenido que ver, han convertido esto en una bola absolutamente imparable. ¿no? Y ahora ya yo creo que, que descubrir cosas cada vez es más difícil. Ahora no se pierde la esperanza. Esta jueza del CIO, desde luego, pues a lo mejor quiere, ¿eh? dice, no, no, yo voy a seguir investigando. Bueno, pues veremos a dónde nos lleva todo esto. Es un caso... Siempre es muy desagradable, siempre es muy turbio y siempre nuestro recuerdo a, a las tres niñas, eso ante todo, ¿no? Porque Pero no está mal. vuelves a ver las imágenes y... y, y... Que crímenes que no están resueltos del todo claro, sigan claro. simplemente por, porque los familiares se queden tranquilos. Es como el caso de Marta del Castillo o el del niño pintor, ahora que se reabre de nuevo con esas nuevas no? pistas. ¿Por qué no? Porque no va a tener la familia eh, la tranquilidad, ¿no? De saber eh, quién es el culpable de verdad. Y, ¿Y por qué ocurrió esto? ¿no? ¿Qué es lo que se pregunta todo el mundo? Fíjate, en el caso de Marta del Castillo, que no tienen ni un cuerpo para rezarles. Es que o sea, es en el caso bueno, del Niño bueno. Pintor, igual. Es que no, no hay un lugar. Es como, ¿qué, qué, ¿dónde está? Para una madre, para un padre, eso tiene no, que bueno, ser lo más, la muerte en vida, ¿no? lo más duro del mundo. Así que, peor que la muerte. Totalmente. Mucho peor. Mucho peor, claro, mucho peor. peor. Bueno, eh, nosotros si tenemos información, desde luego iremos dándola e iremos compartiendo con vosotros lo que nosotros sepamos. Nosotros, repito, hemos intentado siempre tocar todos los temas. Con mucho cuidado, mucha delicadeza, y teníamos ganas ¿no? de abordar al cácer. Nos quedamos con dudas. Bueno, la idea del doctor Frontela de una tercera vía, veremos, veremos. No hemos vuelto a saber mucho más. Y él, pues habla con los jueces y habla con quien sea. Pero nosotros no hemos vuelto a saber eh, más elementos. Si no os aseguro que lo contamos, porque para eso estamos, somos periodistas. Nosotros jamás diremos a otros colegas o a las personas: no habléis de eso, no habléis de eso. Fijaos, yo creo que Está viendo un gran cambio. Nosotros eh, haremos el domingo un tema que tiene que ver con el coronavirus, pero con otra perspectiva. A mí me ha sorprendido muchísimo. Youtubers que han desaparecido, informadores que han sido recluidos y no saben nada de ellos, no uno, ni dos, ni tres. Y voy a ser eh, muy directo en esto. La gran información la estaban dando los youtubers y no los periodistas. Los youtubers, me refiero a personas que cogían una cámara ¿eh? y empezaba a hablar desde el hospital, desde la calle. Estaba dando una información que nos daba la impresión que al lanzar en la red, con todas las restricciones que hay en China, era mucho más directa y más auténtica que el periodista que con la consigna A o B daba la información, entre comillas, oficial. Aquí está pasando algo mucho más gordo, no solo con el coronavirus, sino con la información. Eh, personas que no son periodistas pero que se bajan con esto, que es el poder hoy en día. Esto es el poder. Y cuentan. Y eso es imparable. Y eso va a pasar en coronavirus y está pasando en todo. Así que hemos dedicado una pieza que es tremenda a los cronistas del coronavirus desde dentro, lo que están contando, lo que están diciendo. Y hay quien dice, no, pero es que no son periodistas. Bueno, en este caso parece que es que los periodistas, los medios no entran a saco en lo que ocurre. Y nosotros hemos contactado... Es gente que lo está viviendo, ¿no? Desde eh, dentro, directamente. Que es... Y que no tiene obligaciones con una empresa informativa. Es así. Y entonces, que no es bueno ni malo, es lo que está pasando ahora. Y entonces estos youtubers o bueno, estos nosotros informadores... Que la tengamos. Siempre hemos dicho lo que nos salía de las darices, siempre, Aunque siempre. Con, con el ébola nos dieron el toque. ¿eh? La única vez sí, en nuestra historia sí, sí, sí. que desde la directiva nos dijeron... Eh, esto no lo tratéis. Sí, pero te voy a decir una cosa. Mira Mediaset la fama ya lo, que tiene. ya lo habíamos tratado. ¿eh? Mira Mediaset <laughs> la fama que tiene. Sí. No de frivolidad. De Ay, no, no sé cuántos no, no, para nunca alguna. Nos lo he dicho nada, ¿no? Cada uno puede pensar lo que quiera y nosotros somos, digamos, dueños de nuestra isla, ¿no? No podemos, podemos hablar de lo que es nuestro. Con eh, este tema del coronavirus ni, ni nada ni con ningún tema. Hay que decirlo también, ¿eh? No. Y hay muchas personas que me dicen no me creo. Que el señor Basile o el otro o el otro no te diga lo que. ¡Nunca! No, la verdad que no. Aquí eh, funciona o no funciona. De punto. <laughs> y es así. Pero también digo, prefiero eso a. ¿Eh? No, es que. Que también hay que decir que nosotros, siendo tan marginales, entre comillas, o lo que creen que somos, nos han dejado siempre libertad, yo digo por no hacernos ni caso, y funciona. Pero aquí, con temas muy punzantes, jamás tengo que decirlo. Porque también al tiempo que YouTube tiene esa fuerza de ver lo que está pasando en el nivel de comunicación, tiene lo contrario, la sensación de que porque tú trabajas, y que y Carmen trabajan o cobran de una cadena, bueno, estamos acá haciendo en Life, ¿eh? en nuestra casa, pero cobran de una cadena, ya nada es verdad. <laughs> Son oficialistas, les han dado la consigna y no suelen decir de ella. Pues yo puedo decir, crea quien crea lo que quiera creer, que eso no es verdad en nuestro caso. En nuestro caso no es verdad. Entonces también es sorprendente, ¿no? Te quedas como diciendo, ah, como tú trabajas en Mediaset... Eh, que algunos me dicen, ¿tú cómo trabajas en prisa? Hombre, hace 10 años que trabajamos en prisa. Pero hay gente que te lo dice. Te, te mandan tus amos y tal. Eh... Aparte que en prisa tampoco nos mandaron nunca. No. Lo único que un compañero de la radio se quejó de que habíamos contado toda la verdad de, de... Bueno, la verdad. Lo que sabíamos nosotros. Vamos a ver, las preguntas que se estaba haciendo la gente en la calle sí. y que nadie contestaba. Y que sí. ni en las cadenas lo contestaba ningún periodista oficialista. Porque sí, eso sí. sí que se arrogan ante los ante los jefes, ¿no? Sí. Eh, bueno, en fin. es muy tarde ya. ¿no? Sí, sí, <laughs> bueno, sí. no, ya no, no es broma. Te estoy diciendo de lo del coronavirus en Italia, ¿vale? Novedades. Sigue igual, 50.000 personas en alerta en todo el norte de, de Italia, muy cerca de Milán hay varias poblaciones que directamente les han dicho a la gente que no salgan de sus casas. se han cerrado colegios, se han cerrado locales, se han cerrado bares, se han cerrado restaurantes, se han cerrado pues supermercados, sí serio, ¿eh? bares, discotecas, Yo lo siento, pero esto no todo me gusta tipo nada. tipo de lugares públicos. vale. Eh, no han contado con una cosa o por lo menos no sé si, pero está ahora mismo la semana de la moda de milán con gente que ha venido de todo el mundo. Esto puede ser un sin parar, como no tomen las medidas necesarias, porque muchos de los infectados ahora son esos médicos y enfermeras que estaban tratando a gente normal, no por el coronavirus, como si fuera una gripe y se han contagiado. Claro, y sobre todo que no sabemos el tiempo de incubación. Aquí... Pues fíjate, se cree que el, el, el que ha provocado todo esto... Él no tenía los síntomas, parece que le habían tomado eh, la temperatura en el aeropuerto, no tenía ningún tipo de síntomas, asintomático total, que lo venimos diciendo desde el principio. Su mujer con él, embarazada de ocho meses, que está ingresada, cena con amigos de cómo me lo he pasado en China, todos los amigos contagiados, toda la familia de esos amigos, esos amigos que han estado con otros amigos. O sea que la claro infectividad es que del virus es brutal. Es, es lo que se están planteando otra vez. Bueno, es otro de los temas que dará mucho que hablar. Nosotros lo que os prometo es que tenemos a un milenario en zona de, de ciudad sitiada y me dijo una cosa maravillosa. Primero mi agradecimiento ¿no? a los milenarios porque sois de una pasta muy especial. Y me dijo lo que yo estoy viendo y lo cuenta. Si queréis lo, lo, lo veis el domingo. Eh, acabamos con rápidamente repaso por, por Twitter. Que hemos estado intensos porque, hombre, hoy ha habido espacio, hoy ha habido coronavirus, hoy ha habido el cáncer y lo más importante, hoy ha habido una voz en la casa de, de nieves, que se dice pronto. ¿eh? Eso ha sido casi como guinda. A ver, me dice, eh, Diego, eh, nos piden mandar energía milenaria al papá de Cristina Castro, fiel de retrofútbol, que está muy malito otra vez en la unidad de oncología. El padre de Cristina Castro. Sí. Hombre, pues lo dice Diego desde aquí. Mucha, mucha fuerza, Cristina. Mucha fuerza. Una, una amiga muy fiel en retrofútbol de Iker, con el cuñado y conmigo, y de todo lo que hacemos. Para él y para toda la gente que está pasando mala hora, de verdad, por supuestísimo, faltaría más. Energía milenaria de tantos miles de amigos ahora concentrados en YouTube. ¿Sabéis que podéis también escucharnos en Emitimad? Y en YouTube esto está siendo un fenómeno y lo agradecemos muchísimo. Muy interesante, dicen teos, otro clásico eh, hablando de estos maestros, ¿no? José Daniel destaca aquí a, a Vicente Garrido o Miriam que recuerda, bueno, pues a, al que llamaban Sugar, ¿no? A, a, a inglés, a este tipo, que desde luego algo tuvo que ver, pero ahora ya no sabemos ni, ni qué tuvo que ver, ni qué no, ni cómo huyó. Se habrá cambiado la cara y todo, ¿no? Me si imagino es que ahora con las operaciones puede Hombre, ser... Y si está vivo. Claro, si logró escapar y está vivo es que... Dice Loli Rivero, estoy desvelada y os encontré, menos mal. Bonito mensaje. ¿eh? Estoy desvelada y os encontré. Gracias. Eh, no hay mayor ciego que no quiere ver. Animo a todos los padres, claro que sí, a los padres a que no se callen, aunque no, aunque no asuman, ¿no? Tienen el deber como padres de continuar investigando y preguntando si no se ha resuelto, como el padre Marta del Castillo, que poco menos en cierto momento, como que le repudiaban Mira cómo sigue este, por salir en la tele. Yo a veces les voy a decir una cosa de corazón. Eh, hay malicia en quien hace el mal, ¿no? Y en quien mata y en que, que yo lo digo siempre y no me corto un pelo, a mí quien mata a una joven a un niño, bajo tierra, o sea, yo no quiero, es más, me parece un error del sistema, pero me van a matar, pero me da igual, o sea, no puede ser, o sea, no puede ser y punto, para mí, mi opinión personal, no la voy a cambiar nunca, por un niño, jamás, nunca, venga quien venga a decírmelo. Bueno, entonces, luego hay otro mal que es el siguiente, es, eh, ¿quiere ser en la tele? que tiene la fama? Pero hombre... Dios santo, ¿cómo la gente puede pensar eso de una persona que le ha pasado lo peor que te puede pasar en la vida? Pensar que hay otros. Yo, yo, yo no entiendo el ser humano. No, 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 no. Pensar que hay otros, eh, otras motivaciones. O que a alguien le puede estar a gusto saliendo en la tele porque le han matado a la hija. Pero hay gente que lo dice, a lo mejor lo dice sin pensar, ¿no? Esther, que nos habla de, de bueno, de, de que está ahí con nosotros, igual que Mai viendo ahí a Fernando García. La cara en la cortina. <laughs> Y es Enrique de Vicente. Es que yo estaba diciendo, ¡qué bueno, Albertito, Maravilloso, maravilloso. Vamos a acabar con esto. La han puesto así, pero sí que es cierto que había hora para Idolia, no era Enrique, pero había una Maravilloso. Pareidolia. Qué grande sois. De una especie de cara. Y han puesto Oye, amigos de, de América, por favor, ¿eh? difundid esto. Ahí están dos maestros auténticos. Difundid que en Life está vivo, que todos podéis participar. Tenemos mensajes, bueno, esos, esos amigos entrañables de Chile, eh, del profesor Ariel de la Escuela del Fin del Mundo, ¿no? Decía yo, que, que son fantásticos, que nos mandaban unos vídeos maravillosos que un día pondremos, y, y tantos amigos de los cinco continentes. Ojalá en muy poco tiempo tengamos que empezar a, a, a decir que, que todo esto va pasando, ¿no? Que ha sido una pandemia más o no de tantas y ya está. Pero me he cansado de escuchar que no, que no pasaba nada. Y hombre, no sé, yo nunca he visto esto de pueblos en Italia en cuarentena, de verdad, nunca lo he visto. Y, y la... No alarmar, vale, no alarmar, pero no alarmar es no informar, ¿o qué es esto? ¿Merecemos saber o no? En fin, hemos estado muy intensos hoy, mucha información. Ya nos re reiremos más adelante, con Alfon y con más cosas. Y gracias por estar ahí. Carmen. muchas gracias. Me has dejado de piedra con lo de Italia. Fíjate, no... Es que hoy Pablo Fuente me decía, ojo Iker, Pablo está haciendo un seguimiento exhaustivo. Los dos últimos días no me gustan nada, me dice. No me gustan nada. Pues aquí en un día en Italia ya de repente se han multiplicado los, los casos. O sea que, que estamos a un tiro de piedra. Que hay que tener cuidadito. Venga, eh, os deseamos todo lo mejor. Feliz semana. Cuidaros mucho. De verdad, queremos que estemos todos muy fuertes, muy sanos. Cuidado con, aparte de coronavirus, este invierno está siendo muy fuerte de sí, virus de, gripe, de los otros. ¿eh? Sí, de... Pero mucho ánimo. ¿eh? Nosotros estamos aquí para dar sobre todo energía. Hoy hemos mirado al espacio, hemos aprendido cosas. Hemos tenido la sorpresa en vivo con José Manuel Nieves. Os prometo que descubriremos lo que es esa voz. Si no lo descubrimos, pues Nieves igual puede empezar a cambiar de pensamiento, aunque ya ha cambiado mucho después de tantos años en la nave milenaria. Que ha sido un placer, que nos vemos muy pronto. Feliz semana.